La prueba arranca en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Venga, va! ¡Azul, azul! ¡Azul, azul! ¡Llámale, llámale! ¡Azul! ¡Ahí va! Venga, llamar a los compañeros. ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Empújale, hostia! ¡Empújale más! ¡Ah, ya esto es! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pala? A la derecha, si no vamos a probar otro agujero, ¿eh? ¡Quitad! Tenemos a los verdes y a los azules aquí pegados. ¡Parar, parar, parar! ¡Parar! Tranquila, cuidado, 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 cuidado. Ha sido sin querer, chicas. O sea que Corocotes y Yokajus no cabáis. Estáis esperando que os hagan todo el trabajo las atabéis. ¡Rojos, nos empujáis! Sí, claro. ¡Y a nosotros que nos ha empujado, luego, listo! ¡Vamos, empujar, chicos, empujar, que nos hemos quedado nosotros ahora enganchados! ¡Venga! De todas maneras, os empujamos luego a nosotros, nadie nos empuja, también os lo digo, ¿eh? Si queréis ayudar, ayudar, si no, no ayudéis, pero tenéis que dar bola contra bola. ¡Vamos! ¡Bimbi! ¡Calcular bien! Espera, cuidado, cuidado. ¡Mirad a la derecha! ¡Ay, ya hemos salido! ¡Venga, Corocotes, ya habéis pasado! ¡Ya! ¡Bimbi, Naya, correcto, por el currilla! ¡Cógete fuerte! ¡Yo más que tú, Oscar! ¡Bimbi, fuera de la rampa! ¡Mirad hacia la ancha! ¡Verdes, ganadores del juego de inmunidad! ¡Vamos! Venga, 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 venga. ¡Uy! Segundos en este juego de inmunidad. Campamento pobre, por lo tanto, equipo Yokaju al campamento muy pobre. Bueno, pues nada, equipo Yokaju, bienvenidos a lo que va a ser vuestra primera asamblea. Las verdes sin ayuda no pasarían, los azules sin ayuda no pasarían, los rojos sin ayuda hemos pasado. ¿Tan mal lo hemos hecho? ¿No era que si ayudabais a las verdes, verdes primeras y vosotros en segundo lugar? Sí, vale. Pero porque nos han pedido ayuda a nosotros. Claro. El equipo de Atabey ha tomado una decisión. Y han decidido que el primer nominado sea Eneko. Bueno, Yokajus, pues ya tenemos el primer nominado. Pero necesitamos un segundo nominado. Le voy a nominar a Celada. Yo le voy a nominar a Celada. Yo creo que tiene muchas posibilidades de volver. Puede que algo de sorpresa sí que haya sido, porque yo sí que veía a Urko bastante motivado y también, bueno, igual férreo, así que... Y que igual la gente iba a hacer caso, pero bueno. Y ahora, capitanas, os queda ya una decisión muy importante, y es nominar a una tercera persona. Bueno, ¿qué ha hecho? ¿Un equipo Yokajú? No. Andrea, Arantxa, me imagino que lo habéis hablado. Y que hay una persona que le vemos con muchas ganas de ir, ese es Urko. Pues ya habíamos apostado fuerte desde el principio, así que Caimán... Ah, me voy a llevar a dos rojos por delante. Caimán, tienes dos opciones para elegir. Están Urko o Celada. Con Celada. Venga, que te queda una. ¡Ay, Dios, por poco, Dios! Celada! Venga, por la siguiente de dudo, va. ¡De una, de una! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Banderín! ¡Quinto conseguido! Venga, ahora todo seguido, Celada. ¡Claro que sí, chaval! ¡No! Con las manos, Eneko, vamos. Eneko, ganador del duelo, continúas en la aventura. Bueno, Caimán, no has completado el duelo. ¿Qué significa esto? Que te vuelves para casa. Tú, Celada, te has acercado al quinto, pero como no lo has cogido, pues tampoco continúas en la aventura y te vas para tu casa. ¿Y nosotros dos? A ver lo que pasa, pero parece que no. No jodas. Que sepáis que se ha ido, pero se ha ido por todo lo alto. Ha sido un grande, ha hecho un duelazo increíble. La victoria in extremis en el último juego de inmunidad ha sido el mejor bálsamo para el equipo Atabey. Ahora los que tienen problemas son los Yokajú y los Corocote. Los rojos los han solventado deshaciéndose de un elemento prescindible como Celada. Pero la evitable caída de Caimán puede suponer un duro mazazo para el equipo de Bego y Lobo. Esto es El Conquistador del Caribe, episodio 12. Mala suerte. Me ha tocado a él. Bueno, se me ha parecido oírle a Urko decir algo de la convivencia, ¿no? De lo de Celada, que algunos lo han nominado por tema de convivencia. No, he sido, a ver... Sí, yo creo que hay otras personas que en tema de convivencia son mucho menos... que aportan menos, vamos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, así como... no sé, a mí lo que me ha demostrado Celada, lo que le he visto y lo que he podido observar en el poco tiempo que llevo, no sé, es un chaval bastante jatorrilla, bastante risas.
y como otros están más a la sombra y están más en plan, la tiro y si te parece bien, te parece bien y si no, pues mira, aguanta. Pero en ese sentido, a mí me jode que se haya ido Celada. No lo conozco en... ¿Cómo lo conocéis vosotros? Pero si es por tema de convivencia, por, si os habéis basado en el tema de la convivencia para haberlo nominado, yo creo que no era el más indicado. Pero bueno, oye, lo respeto y cada uno... Es que al final no le vote tampoco, ¿sabes? Que no... Cada uno tiene sus argumentos, hay que respetarlos y tampoco un chaval de puta madre. Una convivencia, yo... por mi parte muy bien con él, un chico de, pues sí que igual sí que le ha costado abrirse, pero porque él es más calladico, pero... Yo he visto en otra persona una cierta actitud, no te estoy diciendo ni a ti ni nada, yo ya tengo yo mi... A ver, no hace falta mucho tiempo para darse cuenta de ciertos aspectos y de ciertos... A ver, a mí yo soy mucho de que a mí lo que me transmite la gente, ¿entiendes? Tú me has tenido un buen rollo de puta madre desde el primer día, nos hemos echado una risa de la hostia, sí, digo lo mismo, a ver si me entiendes. Pero bueno, igual es algo personal que tiene contra mí o no lo sé. A ver, al final para gustos están los colores. Por eso, ¿no? Es que el mundo es así. Y... Entonces, tampoco le puedes caer a todo el mundo bien y a todo el mundo. Nosotros somos como los jerjes estos, o jerjes, o jerjes, como se llame. Genes de los huevos. Genes de los huevos. Como los pillemos esta noche a todos en algún despistados, se van a enterar. De día, ¿eh? Los corocotes somos como jejenes. Nos aferramos hoy hasta los huevos. Hasta los cojones hasta el final. Se nota el caimán, se nota. Porque era, yo qué sé, que era uno de los grandes del equipo, de los fuertes. Y encima de eso estaba haciendo cosas siempre. No hay otra opción. Vamos al rico directo. Y quien diga que no... Hay que darle una alegría, que pasa con el chaval, ¿no? Sí. Joder, no he venido solo. Hoy va a ser de negro. Amargado. Voy a ir a coger las olivas amargado. Striptease, zumba, charanga, trompeta, cerveza, vals, tango. Hoy vamos a hacer de todo en el rico. A ver, voy a mirar si corrió. Sí, ostras, espabila, vamos hoy a la titana. ¡Egunón! Elegid al integrante más torpe del equipo Corocote. Elegid al integrante más torpe del equipo Atabey. Elegid al participante más torpe del equipo Yokaju. Iri. Sí. Pero escuchar, ¿se pueden capitanes? Iker, no pone nada. Sí, se pueden capitanes. Mira, hemos pedido. Sara. Joder, Arantxa, tío, de verdad. Cuando salgamos fuera, te demuestro lo torpe que soy. No tengo ningún problema. ¿Te van a poner en la punta de un puto barco? Sí, en la punta, la polla del tío Bernardo. Ya. ¿La van a elegir a ella? Sí, le van a elegir. Me estoy llamando a otra parancha. Están yendo a por mí a saco. Me está dando más por culo que me cago en Dios ya. Hostia, tío, ¿desde que he venido? No sé por qué se ofende. Sí, la realidad. O sea, blanco y en botella, coño, leche. No, pues lo mismo, 2 más 2. Pues lo mismo. No hay que ofenderse. Aquí cada uno somos una persona. Yo también soy una borde. Ya ves. Cada uno lo que es. No, pero estoy hasta los cojones. Es que el puto perfil que siempre me tienen puesto, estoy hasta los cojones, macho. Hostia. Escúchame, Arantxa, pero ya sabes hasta dónde venías, ¿no? Sí, pero... Pues ya está, coño. Yo también sé cómo estoy y sé cómo me pintan o cómo soy luego. Arantxa. ¿Eh? Arantxa. Como sé dónde venía, no he venido tan torpe. Pero Arantxa, ¿pero qué tal? ¿Te ponen así? Ya. Y tú también, va, Arantxa. Pues no lo sé, aunque sea disimula un poco, tía. Hostia. ¿Qué quieres que disimule? Yo, ante todo, soy súper sincera. Y te van a poner a ti antes que a cualquiera. Sincera, te estoy diciendo que disimula. Yo creo que es la del Bauprés. Claro, es que si es un Bauprés puede ser torpe de equilibrio. También digo que en Bauprés van 3, ¿eh? Generalmente el que eliges va en el grande. A la más pendeja. Ve a la basquera. ¿Al capitán? Me van a pillar a mí, hijos de puta. Porque le dijimos Arantxa, ¿eh? Ah, pero pone participante. Sí, pero ella también da está igual. Y ya está participando. No, ya que... Da igual, se le puede pillar y me van a pillar Arantxa, a mí. Pues Arantxa. La de los cayucos. Y que había que ir adelante. Sí. ¡Guau! Bauprés, Arantxa no aguanta encima del Bauprés. Sí. ¡Holo! Irino es torpe, ¿eh? ¡Holo es torpe! ¡Camila! Yo le veo a Coldo más torpe en el Bauprés en la punta que a Camila. Yo a Coldo no le conozco, pero es que últimamente lo está haciendo todo bien, tío. Sí. Al Bauprés va a andar bien, yo creo, ¿eh? Sí, a Lobo le veo más. O a la hora ya, pues también está más cascaillo, ¿no? Yo qué sé, tío. No lo sé cómo lo veis vosotros. Igual de repente luego hace un equilibrio de puta madre, ¿eh? Pues a Lobo. Pues a Lobo. 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 Esquirache.
Oline, cada vez que andaba, se cortaba el pie. Yo tiraría más por Irache que por Oline. Sí, yo tiraría por Irache, también tiraría por Irache. ¿Y Ani tendrá equilibrio? ¿Quién? Sí, Ani. Ani. Ani no se expresa muy bien, no sabe expresarse. Ani. Tiene mucho peso. Varias jugadas hay, ¿eh? Se quitan una de peso. O sea, una chica que no es de las más fuertes, pero joder, si tiene que tirar algo, tiene fuerza. Metería a Ani antes que a Irache. Y a Irache la veo más ágil en ese aspecto. Y está más acostumbrada a competiciones. Yo, como lo estáis pintando, yo diría Ani, pero vamos. Sí. Es Ani, Ani a muerte, vamos. ¿Ani? Pues Ani. 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 Mimi, te van a escoger a ti. Ya sé. Pues están locos, porque este año estoy pletórico. No creo, ¿no? Pueden hacer un cagadón como me escojáis, peña, como al más torpe estáis peña. Locos. Porque este año estoy muy, pero que muy bien. Igual te cogen a ti, Ani, por grande, si piensan que es el Bauprés. Te dijeron torpe, no grande ni guapa. Pues es que entonces no sé a quién van a elegir, porque en este equipo torpes no hay. Torpes no hay. Solo hay guapas, algunas grandes, otras pequeñas, pero solo guapas. Arancha, escúchame, escúchame a mí, porfa, Arancha. Tómatelo con una puta motivación y ya está, porque si vas enfadada va a ser peor. Todos confiamos en ti y también sabes que todos dependemos de ti cuando te elijan. Así que vamos todos a muerte contigo, tía. Si votan los chicos, esa opción, que le voten a Iri por lo nervioso que es. Sí, porque a ti no te han visto en el manglar, porque si te ven en el manglar, hostia. Voy a haberme tranquilizado y no tengo ningún miedo ya, ¿no? Que se preparen, ¿quiere familia de las Agastirón? ¡Ahí está, me cago en Dios! ¿Esto es Carancha o no? Sí, Arancha. 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 Si no, habéis dicho... si no es Arancha, Joserra. Sí, o Peña. Joserra. Pues Joserra. Que no seas tan directa, coño. Pues será directa si me apetece. Porque... Vale, pues muy bien, venga, ya está, sé todo lo directa que seas. ¿Quieres que sea yo también directa? Es que me cago en la puta, vale, ya, Andrea, tío, ya pues está. Pues sí, directa si quieres. Ya si está, no tío, he dicho nada malo, te lo tomas tú pero a mal. Que no, que, pero que no me estoy tomando nada mal, tío. Pues entonces, ¿a qué viene todo esto? Pero es que, ¿el qué? Lo que estás haciendo, yo no lo ¿qué estoy quiero. Haciendo? Joder, pues mírate, Arancha, tía. Venga, estás generando mal rollo, macho, tío. Yo lo único que he dicho es que... ¿Estás generando mal rollo? Sí, estás generando ahora mismo mal rollo. ¿Por qué? Por cómo te estás poniendo por decir que te van a elegir a ti. Ojalá no te elijan a ti. Me estoy poniendo como me estoy poniendo por la gran responsabilidad que me viene encima. Pero, no por otra cosa, mira, tía, o sea, guau. Yo veo el correo y dice, la persona más torpe no es torpe de que te vas a andar cayendo. Bueno, aunque no, el otro día se hizo impotente. No sé, hasta que lleguemos allí, no sé si seré yo, no seré yo. Eso es. Pero bueno, todo apunta que pueda ser. Si no soy, de puta madre. Si soy, será mejor, porque voy a dar el morro a mucha gente. Ah, sí, esa es la actitud. Esa es la actitud, Arancha, eso es, joder. Eso es. ¡No, chavales, a la puta guerra! ¡Vamos! ¡Vamos a venga, salimos de aquí, vamos. Chavales, vamos. Venga, salimos de aquí. Con... ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Locafú! 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 ¡Canta, canta, coño! ¡Locafú! 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 ¡Vamos, Ani! ¡Elegida! ¡Acércate, por favor! Estábamos allá pensando entre Naipes y Bauprés, pero es que, claro, aquí no sé, no creo. También porque... pueden ser zancos. Que se hace también por aquí, ¿no? Los zancos. No te pongas nerviosa. Tranquila. Vale, cero miedos. Vais a tener al equipo, nadie va a hacer una prueba solo, ¿vale? Se te está quedando un tipín, ¿eh, Ani? ¿El qué? Que se te está quedando tipín. ¿Qué es tipín? Tipo, te estás ahí adelgazando. Pues claro, tantos meses sin comer cualquiera. Como una sílfide, te vas a quedar al final. Ya no tengo que ir a Colombia a operarme ya. Algo bueno que te llevas. Bikini. Sí, pero se han equivocado, porque era la más guapa. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Lobo, elegido Corocote, venga, acércate. Sabía. Mochila, mochila. Mochila. A ver si te rebota. Escucha, Lobo. Cabeza, cabeza ahí. Ahora veremos lo que pasa. Venga, chicos, va, luego me hay, si no... Que se va luego a ver si podemos mirar todos. Ahí. No sabemos si no me dio. Va a ser tú, Arancha. ¿Qué pasa, Lobo? Hola. Soy el más torpe, pues, también, ¿no? ¿Qué andas por aquí, pues? Joder, macho, me lo han dicho ahí, digo, y... Ponte aquí. Yo creo que no soy el más torpe, pero bueno, en fin.
Para que veas que no soy el único que dice esas cosas, ¿eh? Yo... Sí, no me la primera vez... Bueno, que da igual. Arancha, acércate. Venga, Arancha, a tope. Escucha todo bien lo que te digan. Escucha todo bien lo que te digan. ¿Y cómo vas por aquí, Arancha? Lo raro es que no venga yo. Es que parece mentira. No, lo difícil es que no venga yo a una cosa de estas. La más torpe, pues la más torpe. Porque ya es el rol que tengo, tío. Ya lo tengo asumido. Ya... A ver... Habrá que callar bocas. Yo no sé ni por qué estáis aquí. ¿Qué correo habéis recibido en el campamento? Hay que elegir al más torpe de un del equipo... Corocote. Corocote. Ah, mira, me ha salido el nombre. Del Corocote. O sea, que a ti te ha elegido el equipo contrario. A mí me han elegido ellos, ¿no? Me imagino. Pues dices que lo tienes asumido, pero creo que no te ha hecho ni una gracia. A ver, aquí la hace gracia. Es que siempre el mismo rol, siempre el mismo rollo. Siempre Arancha la torpe, siempre Arancha la chunga, siempre Arancha la conflictiva y la rabia. No te hemos cogido por eso. ¿Por qué me habéis elegido? Porque estamos variando los juegos. Entonces, pues, personitas como yo, como nosotras, un poquito aún pesaditas. Aún así, Arancha, a mí como también me han escogido, Andrea ya te lo había avisado, ¿eh? Como que te iban a elegir a ti. Ah, bueno, sí, ¿ah, bueno, sí? Ya, a ver... ¿Sí? ¿Andrea lo tenía claro? Sí, no, Andrea en ese sentido yo creo que lo tiene bastante claro. A ver, no pienso que crea que soy un lastre, ¿no? Porque ella también puede ser lastre, no lastre, sino también puede fallar en otras pruebas. Pero bueno, en el hecho de... De hecho, ha fallado. De hecho, ha fallado en alguna prueba. Por eso, o sea, no es la primera que me... O sea, no es la más idónea para echarme a mí en cara que yo fallé en una prueba. Pero bueno, de hecho yo voy de frente. Yo, o sea, no me, si me tengo que tirar a la piscina, me tiro. Y si me tengo que apuntar a algo, me apunto. Pero el comentario de Andrea no te ha gustado nada. Te has enfadado, porque ella ya, antes de nada, dice, te van a elegir a ti. Claro, no, sí, ya aquí ya también estaba dando por hecho. Bueno, Arancha, tú vas así. A ver, tía, espérate un poco cuando me llamen. Claro, es que, hostia, no sé, ¿no? Está por culo, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí. A mí, tal, bueno, yo he dicho, yo no creo que me elija a mí, he dicho, y toma. No, nosotros sí lo teníamos asumido entre Bimbi y yo. Sí, ahí lo dijimos en el campamento. Alguno de los dos, vamos a ir. Pues no ha sido entre Bimbi, tú ha sido entre... No, no. Tú y... Nos hemos elegido nosotros, ah, ¿no? Sí, entre... ¿No sabes a quién has elegido o qué? Tú eres Ani, ¿no? Sí. Y otra, no sé cómo se llama. Yanire. Yanire. Ya no me acuerdo del nombre. ¿Qué habéis elegido? ¿A la más guapa o a la más torpe? Pero luego te han cogido a ti por la más ser guapa. Más pesada. Ah, ¿no la por la más guapa? Bueno, por la más guapa también, con las dos cosas, tú. O sea, que a mí por la más pesada también. O sea, qué es esto, tío. Bueno, Arancha, Lobo, Ani, vamos con el juego de inmunidad. Sí, venga. A ver, tenéis que elegirme cada uno a un integrante de vuestro equipo para que tenga un papel relevante en el juego. Relevante quiere decir importante, ¿no? Sí. Sí. ¿Arancha o...? Ainise. Venga, Ainise. Ainise, por parte de la Zatabey. Lobo. Pero, Lobo. Corocote, ¿no? ¿Quién? ¿Te sabes los nombres de tus compañeros? Sí, sí, sí. ¿Ya sí? Vale. Rápido. Venga, Arruti. Arruti, perfecto. Arruti. ¿Y Arancha? Urco. Urco. Y Urco. Vale. Muy bien. Ya veremos si habéis elegido bien o no. Entonces vamos con lo que es el juego de inmunidad. Como podéis ver, otro juego mítico del Conquist, que es el de Castillo de Naipes. Entre todos, tendréis que construir sobre la plataforma de vuestro color un castillo de naipes. Os bajáis abajo, os separáis de la estructura y las dos personas elegidos de cada equipo tendréis que subir a coger cada uno un banderín de vuestro color. El primero que lo haga, gana el juego de inmunidad. Yo sé que a ti se te dan bien los naipes. Bueno. Pues lo tienes bien. Pero tengo preguntas. Estaría bien tú. Todo el grupo ganar, tú, podemos ayudar a poner la... Entre todos, he dicho que construís el castillo de naipes. Arancha, ¿qué te pasa? Que estás con la mano ahí arriba. Pues que tiene la IP. Pues lo mismo que ella te estaba preguntando, el rollo de que podemos ir, coger todos, ir, subir y montar. Entre todos. De uno al uno, no podemos... Solo nosotras, las elegidas, tenemos que subir. Y solo las elegidas, nosotras y el relevante. Todos y los que subir, los elegidos. Pero ¿y eso qué? Porque ya está. Si yo llego y eso está ahí, yo voy a tirar todo eso, porque es que vamos en ventaja. Que no, que esto es para la presentación. Es un ejemplo. Encima que os estamos enseñando cómo se construye el castillo. Pero vale, no. Venga, ya está. No importa que esté. Bueno, y muy importante, no podéis empezar a subir hasta que quede, o sea, todo el equipo fuera de la plataforma. No se puede tocar. Vale, montamos. Arancha, a contárselo al equipo de Ocajo. Montamos y nos quitamos. Venga, cuéntanos también a Andrea. Vale. A ver quién la lía hoy.
Están las cartas sobre la arena. Es el de naipes. Están las cartas sobre la arena. Todos los integrantes del equipo, todos, incluida yo, tenemos que coger, ir a la estructura y ir montando. Hay dos banderines para elegir, o sea, para coger, cuando se monte dos. Me han dicho que tenía que coger a alguien relevante para esta prueba, te he elegido a ti. Pregunta, aproveche. Sí. Ese lo vais a quitar, ¿no? ¡Qué concesión! ¿Qué quieres, que te montemos el tuyo ya o qué? Bueno, como sea, tú. Venga, bueno, aquí tendréis las fichas. ¡Hala, venga! ¿Eh? Demuestra que eres un especialista en naipes, lobo. Sí, lo voy a intentar. Se preste con el póker, ¿no? Bueno, pues sí que soy el más torpe. Es el juego de naipes. Cuéntanos todo. Pues, ¿dibujar algo de cómo es o así? Sí, son cinco. He visto que eran cinco, ¿no? Cinco, abajo, cuatro, tres y dos. Vale, cinco, cuatro. Si me voy hasta arriba, he cogido. Me han dicho que eligiera a alguna persona relevante en el juego. Te he elegido a ti, a Ruti, porque pensaba que sería. Es suelo subir. Bueno, pues, Ani la guapa, a contar todo el juego a tus compañeras. Respira. Es naipe. Todas podemos ayudar a formar el naipe, ¿vale? Una vez lo tengamos formado, se quitan. Ainés y yo subimos por un banderín cada una. Pensé que era para dirigir. Y yo dije, pues si es para dirigir, Ainés. Pero bueno, nos toca subir a las dos. O sea, tenéis los banderines. Sí, arriba justo están junticos. Vale, pues entonces subimos suavecito las dos a la vez. Eso es. Nada, nos cogieron por pesada. Pero cuando esté la estructura montada, los dos, primero uno y luego el otro, tenemos que subir a por el banderín. Y se te va echando hostias. No tiene que haber nadie en la plataforma. Primero sube uno y luego sube el otro. Todos vais a montar la estructura. La estructura. Tú y yo nos subimos, cogemos un banderín cada uno, que hay arriba dos, y vamos a por la Icurriña, que está al lado como ayer. ¿Te has fijado cuántos triángulos tienen la cada? Sí, uno, dos, como el año pasado. Uno, dos, tres, cuatro, sí. Vale, cinco. Cinco, cuatro, tres. Cuatro, tres, dos, uno. Tú, como tenías ganas también de historia, por eso te he dicho también, no sé. Vale. Para que hagas algo también, que tienes ganas de hacer algo. Vale. Tampoco es una cosa... ¿Qué tenemos que subir? ¿Cada uno por un lado y coger los dos del banderín a la vez? No sé si los dos a la vez. Arancha primero cuando esté todo y luego subes tú. Vale, subes tú y cuando esté todo y yo me quedo por el último banderín. Eso, que no creo que lo vaya a hacer mal, pero que antes hemos hablado de equilibrio y hemos mencionado a dos personas y casualidad ha cogido al que no hemos nombrado. Habíamos nombrado a Iker y a Ferretti y... En el agua. Y eso, o sea que bueno. Yo creo que puede salir igual. Pero a ver, me ha dicho alguien relevante. Yo no he pensado que me iba a decir. Jo, pero ves el juego. Sí, pero puede ser relevante en el sentido que igual tiene que mandar. Es que ahora elegí a alguien más finito. Finito. Y siempre he dicho, bueno, yo es que no sabía exactamente qué sería lo relevante. Y él es bueno. Y este es alto, él también es alto. Sí. Yo, ¿dónde están las piezas? Muchos pisos. En el agua, encima de una plataforma. Pero son 5, 4, 3, 2. O 4, 3, 2. Son 5, 4. Bueno, yo para mí que he contado abajo cinco, que he mirado. Pero bueno, igualdad, sí, cuatro. Yo creo que eran cinco. Daría igual. En cuanto una coja el banderín, ya ¿cómo se baja? Cae, ¿no? Para cuando baja. No, se va tienen caer, que ir las dos a la vez. Vale, vale. Tres, boom. Sí. Entonces, cuatro. Es. Aunque las dos a la vez, subiendo de peldaño en peldaño, las dos a la vez, para no hacer fuerzas. Y está Lobo y la chica está. Ani. Vale, venga, pues lo dicho, cada uno coge una pieza. Si yo también puedo coger piezas, de puta madre, al final mira más gente. Encima de la estructura ya hemos dicho que iba a estar primero Iván con Íñigo, ¿no? Con Íñigo, ¿vale? Habían hablado que igual podría tener más equilibrio otro compañero. Puede ser, pero yo también tengo. Así que lo que hay que hacer es estar concentrado y subir poliqui. Cogiendo cartas. Coger el banderín y luego ir a por la Icurriña como un león. Ellos han preguntado. Porque yo no quiero volver ahí. No, que no me lo tomaba mal. Pero que viene ahí un poco de bajoncillo. Yo no creo que sea el más torpe. Te muestra ahora y cuando tengas la Icurriña le dices torpe. No tenemos torpe nada. Pero digo, o sea... Sí, vamos a ganar, Dios. Me quedo en Dios. Queremos cerveza, joder. Queremos cerveza y tranquilidad en el rico, sin nominar a nadie. Claro, Lencha. Yo ya sabía que me iban a escoger a mí. Que siempre, que ya sé el papel que me toca. Pero Andrea ya se lo había dicho. Antes de que no te nombres, que Andrea ya le había dicho. Qué fuerte. No, hombre, es que tampoco hay que estarse confiado no. Hasta que no... Pero sí que creemos que la podemos ganar.
Pues he dicho, coño, pues esto que se ha quedado por las ganas, algo relevante, hacemos, tampoco ¿no? se lo ha que haces un jabato. Sí, que yo lo que pasa es que siempre me pongo solo concentrado, ¿eh? No, de puta madre, de puta madre. De puta madre. A ver, presión, es que siempre es el mismo puto rol, tío. Siempre es Arancha, la torpe, siempre es Arancha, la chunga. Si viene Arancha es porque va a haber o va a ser un lastre o va a ser la que va a montar follón. A ver, que sí, que follón igual sí, pero lastre ninguno. Coño, tío. Hostia, que valgo para muchas cosas la Virgen. Pero bueno, oye. Tírate el bus. ¡Cocoraco! ¡Sí! ¡Cocoraco! ¡Sí! ¡Cocoraco! ¡Sí! 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 ¡Energía a tope! ¡Vamos! ¡Yo, yo, 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 Cajú! ¡Yo, Cajú! ¡Yo, Cajú! ¡Vamos, equipos! ¡Acercaos ya al lugar del juego! ¡Mucha suerte y que gane él o la mejor! ¡El juego de los naipes arranca en 3, 2, 1! ¡Ya, venga! Coge estas. Dámelas. Coge esta también. Diego, aquí llevo tres. Una, dos. Vale, ya tres. Sube, Diego, sube. Tiene que haber 10, ¿eh? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Hay 10, sí, vamos, una hay. ¿Ya? Vale, subimos la pata conmigo. Les subo y las dejo aquí. Con la mosca aquí adentro, ¿vale? Oye, me voy a por todas las azules. Vete, vete, me llevo. Subir. ¿Sí? El año pasado Andrea la lió en este juego. Date al oro. Date al oro, Arancha. Venga, que los azules van muy bien. El equipo Corocote va en cabeza, vamos. Vais muy bien, Corocote. Con calma, que vais muy bien. ¿Falta otra? Arancha, mira cómo va el equipo azul. Arancha, con nosotros. Con la cola de la cola, abrazo. Vale, toma. Vamos aquí, te estoy bajando. Mira, esta, ya.
Es muy importante que esté bien hecha, ¿eh? Esta ya no, mira, esta falta cuñarla bien, la última. Venga, Lobo, que vais muy bien. Venga, ir trayendo más. Venga, pero no os durmáis, que los rojos también avanzan, ¿eh? Esta es la última. Esta es la última, ¿vale? Esta es la última. Cerrarla. Esta es la última. Más, mucho más. Mucho más. Suelta, suelta, suelta. Ahí, venga. Amiga, amiga, cuidado, cuidado, cuidado. Amiga, amiga. Venga, Bego, que perdéis tiempo. Venga, yo creo que habría que hacer así. Ya con los pechos. Así. ¡Bimbi! ¿Qué pasa? ¡Que vais muy mal! Sí, pero mira, muy lento, pero mira cómo van los azules y rojos, Ani. ¿No? Ah, es que me ha dicho Line. Vale, vale. Vale, vale, vale. Hay que corregirlo. ¿Cuál, cuál? Esta. Vale, pues está. Entonces todas un poco más aquí. Sí, un poco más ahí. Todas, tira, está un poco para allí, tira, está para allí. Ahí. Unos a un lado, otros a otro lado, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Tranquilos, que vais muy bien. ¡Arancha! Una buena torre, que subís dos. Sí, sí, besitos. Ya veremos al final del juego. Arancha, tú también puedes hacer algo, puedes construir, ¿eh? Ya estoy agarrando las estas. Estoy mirando cómo voy a subir. Bueno, ahí. Todos tenéis que colaborar, Arancha. La del medio, la del medio, la del medio, la del medio. Urco, ¿qué estás ahí de portaficha? ¿Eh? Pues mira que tienes altura para hacer llegar las fichas también. No las líes otra vez. Vale, levanta un poco la tabla, un poco más hacia ti. Cuidado el equilibrio. Venga, Corocotes, que lo vais bien. Esta la tienes que meter aquí, Camila. Levantad un poco la tabla. Vais igualados con los rojos, venga. Abre primero esa y luego cierra la otra. O cierra la otra, cierra. Urco, ¿y quieres competir? Estás ahí dándote un baño. Eso es. Tiene que encajar mejor, ¿eh? Abrid un poco. Está bastante bien. ¿Está bien? Pero sí. Está bien. Sí. Vale. Yo creo que habría que abrirlas. Además, no, porque es que si no se abre. Sale, sale, sale. Con sin tapar. Pero hay que subir, ¿eh? Sube una más. Subir una más, chicos. Subir. Sí. Cuidado, ¿eh? A la vez. Los demás sujetamos, ¿vale? Venga, Corocotes, que no os queda nada. Hay mucho peso de chicos ahí, ¿eh? Bimbi, me ver aquí. Claro, ahora ya está mejor, ¿no? Y aquí, mejor. Venga, siguiente altura. A que alguien suba con ella ahí al otro lado. Oyana, ¿no? Venga, Nine. Nine. La silla, ¿no ves que en medio no está bien, bien encajada? Espera un poco, que ahora viene Eco. Eco. En medio, la del medio. Entrarla, chicos. Sí. Recordaros, equipos, que cuando esté la torre hecha, todos abajo y soltáis la estructura, ¿eh? Abajo suave, ¿eh? Abajo suave. No tanto, tan allá no, ¿eh? Ike, vete al lado de Iván, para que suba ese Iván, no... Vale. Venga, se necesita subir tabla, vamos, venga. Está bien centradita, vamos. Mira, corran para allá, córrala para allá un poquito, que acá tiene... Para Andeline un poco más, sí, ¿no? Hay mucha diferencia. Para Andeline. Corren con el Line. Estáis igualados, igualados. Iri. ¿Tienes la tabla? Sí, cada uno con una mano. La del medio, la del medio está. Corren con Deline, un poco. Oye, no, para tu derecha un poquito. Para tu derecha, porque acá... Un poquito para la derecha, un pelín, ¿eh? Ahí. Vale, perfecto. Perfecto. No pasa nada. ¿Quieres que pones la del medio mejor? Ahí. Ahí la tienes. Perfecto. Ahí, déjalas ahí. Iri, abre un poco la que está lejos. Muy poco. Adela un poco, Iri. Adela un poco. La del medio. La base de arriba hacia ti un poquito. Hacia ti, tírala eso. Vale, ahí. Y ahora colócala ahí. Ahí. Yanni, zabaldu hori pixka gehiago. Ahí.
Todos al agua y manos arriba, detrás de la plataforma, Unai, todos. Venga, Camila, afuera. Venga, rojos igual, detrás de la plataforma. Arancha, detrás de la plataforma todos. Detrás de la plataforma todos. Venga, vamos, muy bien. No. Todos, todos detrás de la plataforma y manos arriba, todos. A Ruti. Todos fuera. Rojos, todos fuera. Todos fuera de la plataforma, atrás y manos arriba. Rojos, manos arriba y todos afuera. Arruti, fuera y cuando yo diga. Rojos, 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Corocotes, ahora arriba. Elegidos arriba. Venga, rojos, elegidos arriba. Y el resto sin tocar nada. Cuidado, cuidado. Azules, problemas. O sea, hay que subir más lento, tío. Subimos por el otro lado también. Subimos por el otro lado también, va. Hay que subir más lento. Subimos por el otro lado también, va. Venga, Colocotes, a seguir intentándolo. Urko, no la vuelvas a liar. Por tu bien y el de tu equipo, no la vuelvas a liar. Primero una y luego la otra. Primero una y luego la otra, Ine. Sí, sí. Urko, y en la última la segunda. Venga, Urko, no la líes, ¿eh? Esa es la parte complicada. Urko, la base está para algo, arriba. ¿Tengo que subir? Claro, lo colocas y lo vuelves a coger. Ahora no puedo llegar, si no llego. Pues desde arriba. Pon las rodillas arriba, lo colocas y lo sueltas, va. Arancha, arancha, ¿qué te pasa? A ver, está peor, coño. Lo colocas, el banderín, y luego lo coges. Sueltas manos. Ahora coge. Vale, primer banderín para Urko. Verdes, cuando lo tengáis, todas abajo en la plataforma. Verdes, todas fuera de la plataforma y detrás. Verdes, manos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Ahora, arriba. Arriba. Urko, muy bien. No la has liado, muy bien. Ahora, Arancha, a por el segundo banderín. Urko, sin tocar. ¿Eh? Sin tocar, Arancha, sin tocar. Arriba. Mira, la cuerda. Venga, Arancha, con suma delicadeza. Va a volver. Ánimo, Arancha, ¿eh? Venga, verdes también, ¿eh? Venga, Aini, ánimo. Ay, Arancha, ahí, demuestra que no eres torpe, demuestra. Nos callamos, por favor, está Arancha. Venga, Colocotes, que queda mucho. Hay que subir a la base, Aini. Muy bien, Aini, muy bien. Venga, Arancha, que vas bien. ¡Apa, cuidado, cuidado! Cuidado el golpe. Arancha, ¿estás bien? Venga, Aini. Muy bien, Aini, muy bien.
Escúchame, escúchame. Estate tranquila que lo estás haciendo bien. ¿Vale? Estate tranquila que lo estás... Mírame a mí. No hagas ningún tipo de caso ni a este ni a este. Lo estás haciendo bien. No os durmáis, colocotes. Venga. Todos atrás, manos arriba. Y espera que cuente 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ahora, venga, arriba, dule. Trabaja mejor. Mira, en los bordes tiene más desarrollo. Intenta meter el pie así, tac, y luego el otro haces como las ranas, tac. Y cuando tengas los dos bien, ya tienes el siguiente. Venga, muy bien, colocotes. Cuidado ahora. Muy bien, cuidado. Muy bien, lobo, cuidado. Venga, Ani, arriba. Muy bien, lobo, primer banderín. ¿Por qué está Ruti arriba? ¿Podría subir a Ruti? ¿Podría subir a la ancha y a la vez? Eran dos personas, dos banderines, como queráis. O sea, ¿podría subir los dos a la vez? Esto es una puta broma. Desde la parte de arriba, Ruti. Yo me largo, ¿eh? Cuando quedemos últimos, ya no vemos. Así que yo no voy a estar aquí con cachondeos que están haciendo para que perdamos, tío. ¡A por la Ikurriña, colocotes! Venga, venga, vamos, lobo a Ruti, vamos. Oye, 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 ¿cómo cojones puede ser que puedan subir los dos y no lo sepan? ¡Apa, Ani! ¡Los dos arriba, eh! ¡Toma, Ruti! ¡Ahora! ¡Equipo Corocote! ¡Ganadores del juego de inmunidad! ¡Zorionak! Venga, rojos y verdes, seguimos, ¿eh? Venga, Ani, demuestra, demuestra que eres hábil, demuestra. Sí, yo no entiendo que puedan subir los dos porque podemos haber subido los primeros, ¿verdad? Eso es una cosa que no entiendo. Venga, Ani. Estás a nada, Ani, venga. Muy bien, Ani. Equipo Atabey, segundas en el juego de inmunidad, campamento pobre. Por lo tanto, equipo Yokaju, terceros, campamento muy pobre. No, tampoco es muy de mal gusto estar el resto compitiendo y nosotros celebremos. Hay que esperar a que acaben ellos la prueba y luego ya, pues, con respeto. ¡De torpe! Acabas de demostrar que no eres nada torpe. Es que ya te digo, chaval, nada torpe, ¿eh? ¡Nada torpe, chaval! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muy bien, equilibrio! Yo no sabía que podíamos subir los dos a la vez. Primera noticia. Pues, ella no nos lo ha dicho. Así que si ella no nos lo ha dicho, o una de dos, o no se lo han dicho, o no nos lo ha querido decir ella. Porque evidentemente debería de haberla ayudado, ¿no? Pero que ya está, o sea, ya no voy a solucionar nada.
No sé, llega Arantxa, ponéis el juego de elegir a un torpe. Ha venido sola Arantxa por la explicación. Ha ido ya sola. ¿Y no le han dicho que podíamos subir los dos? Porque es que si hubiéramos subido los dos y yo hubiera podido ayudarla o haberle hecho contrapeso en el otro lado, igual no se hubiera caído, ¿entiendes? Lo que ha dejado claro es que nadie podía tocar la plataforma cuando se sube. Nadie es nadie. Ya, ha dicho nadie. ¿Qué pasa? Que cuando tú has bajado, ha dicho Urko detrás de la plataforma. Eso hay cuando que te has bajado, has dicho Urko detrás de la plataforma. Es que no sé, tío. Por eso te estaba mandando yo, porque te estaba avisando. ¿Y si te han dicho que podíamos subir los dos? No. Han dicho que nadie. Tú has dicho que no podía tocar nadie. No podía haber. O sea, tenía que estar la plataforma vacía para subir a por los banderines. Vacía es vacía. Entonces, si la plataforma está vacía, que los dos a la vez. Pues habíamos decidido subir al principio las dos a la vez, pero luego hemos visto que Urko ha subido él solo, pero si hubiéramos subido las dos a la vez, pues habría sido mejor, igual ganábamos. Creo que era mejor las dos a la vez porque sujetabais más la... Claro. Tontas. Es que habíamos dicho para subir las dos a la vez, es que no sé. Veíamos la plataforma y pronto que nos íbamos, pero... Lo que hace es bailar de un lado, la otra te lo pasa por lado del otro. Sí. ¡A Tuti! Ha sido impresionante los dos cómo se han coordinado, en plan sube uno primero y el otro mientras como le agarrado así rara y luego el otro. A mí me ha sorprendido, a mí me ha sorprendido luego. Me ha tenido la patata así de cabrón. Luego empezó así, ya está. Yo no quiero pensar mal, tío, pero es que joder. Pues que parece ser que entiendo mal las pruebas, no sé, o he entendido mal las pruebas o... No sé, había yo entendido que teníamos que subir de uno en uno. A ver, yo no entiendo una cosa, y es por qué los azules pueden subir dos y a nosotros, yo no le he oído, pero dice Neko que le ha oído decir a David Seco que fuera la plataforma a Urko. ¿Por qué Urko no puede estar en la plataforma haciendo contrapeso cuando luego los dos azules han subido? Yo no le he oído, ¿eh? Pero él dice que le ha oído. Entonces, si le ha oído, ¿por qué a nosotros no podemos tocar la plataforma dos participantes a la vez? Me da igual. Y a los demás sí se les deja. Aquí hay algo que a mí no me cuadra. A mí no me cuadra. No me joda. Un día más. Bueno, oye, pues ya está. Ya se ha terminado el juego y... Pero a mí no me parece justo, tío. O tocan los dos la plataforma o no tocan, o toca uno solo. ¿Por qué a algunos se les dice y a otros no? Si a nosotros nos llama la atención cuando está Urko tocando la plataforma, ¿qué cojones es esto? Hemos perdido y no van a cambiar. Ya está. Tú le sacas la cara, tú vas con ellos, ya está. Si ya lo sé yo, si siempre estás igual, ya está. Es lo que hay, hemos perdido y ya está, no hay más. Por mucho que te digamos Pepito esto o lo otro, hemos perdido. No siento nada. En este momento siento la hostia que me he metido, lo único. Sí, no sé, yo me he dado por todos lados. Porque he caído pim, pam, pum, he rebotado allá, toma por culo, ya está. He caído como vamos. No sé ni cómo he caído ya. Se me ha ido hasta el buff. Me jode mogollón porque era de la cría. Pero bueno. Llevábamos una ventaja. Lo teníamos y hablado. ¿Y por qué hemos venido? Se ha subido solo Urko y nos han dicho, no, mejor de uno en uno. Pero no, teníamos que haber hecho lo decidido hacerlo. Punto. Teníamos planificado así, subir las dos a la vez, porque además balanzas la... estabilizas la tabla. Lo teníamos decidido que había que hacerlo esa vez. Nos demoramos más en poner la pirámide, pero fue la más firme. Porque los azules los rojos es lo que se merecen, estar un poco en la mierda para espabilar. Eso es. Entonces, bueno, me alegro mucho por ellos. Yo también. Coro, 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 te. De puta madre. Contento, hoy contento con ganar, porque ganar siempre te alegra. Mira, muy importante, hoy ya se ha ido un corocote. Y estar en mayoría como equipo es muy importante. Nos libramos de nominar, nos libramos de duelo. Mucha alegría para el equipo, energía y hacerse fuertes. Pero sobre todo porque hemos trabajado muy bien, vamos, creo yo, el equipo. Muy importante esta victoria, sí, porque los equipos están bastante equiparados y ya se va yendo bastante gente. Es posible que en algún momento lo separen otros equipos y este año, ya lo dije desde que llegué, que este año los corocotes no se van a exterminar como otros años, ni van a ser de menos, ni van a ser los últimos de ningún equipo. Este año los corocotes van a estar en la final, final corocote.
bastante bien. Llevamos en cabeza, hemos hecho la estructura bastante bien. Pero no nos hemos enterado que podíamos subir los dos a la vez. Igual cada uno subiendo por un lado hubiera sido más estable. Vale. Y estaríamos hablando de otra cosa. Igual iríamos al rico. Yo solo sé que ha dicho, encima de la plataforma no puede haber nadie más que el que va a coger el banderín. Vale, ya está, vale, pues igual es eso. No el que va a coger, sino los que van a coger el banderín. No sé, tío. A veces los pequeños detalles, pues íbamos de puta madre y... Se ha dicho, los que van a coger, hemos perdido. Las verdes también han subido una solo. Yo no puedo decir nada, si va una sola persona a la explicación. De hecho, yo hago las cosas como se me mandan. Yo que es... Si yo sé eso, soy el primero que... Yo me quedé... El primer sorprendido he sido yo cuando he visto a Ruti y a Lobo juntos. No sé. No tengo ni idea. Pero ellos han subido claramente los dos a la vez, a la primera, sin que nadie les diga nada. Ya. Eso es porque eso algo te han flipando. Dicho. ¿Me explico? Por eso estoy flipando. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Porque habrán preparado esa estrategia ellos. ¿Quién? Antes. ¿Quién? Los azules. Habrán hablado y habrán dicho, ¿no? Pero han dicho me que refiero no se... que si habrán hablado eso es porque alguien les ha dicho que pueden subir los dos a la vez. O no, o han dicho, no les han dicho que no. Entonces ellos han pensado, pues igual subimos los dos a la vez, más estables y ya está. El único que puede estar en la plataforma es el que coge el banderín. Todo el demás, todo el resto del equipo fuera. Yo es lo que he entendido. Que luego ponen y sale que los únicos que... Pero yo he entendido, los, el que puede... Pero bueno, da igual. Aquí... Vamos, equipos, acercaos ya. Arantxa, te has dado un fuerte golpe, ¿estás bien? Sí. Me jode más haber perdido. Pues y haber perdido el buff. Y haber perdido el buff de la cría, pero bueno. A ver, Lobo, ven aquí. Coge la Ikurriña y disfruta del momento ahí. ¡Venga, Lobo! Bueno, Lobo, cuando te dije la primera vez que la habías liado y la segunda bastante bien, hoy, perfecto. Olé, chapó, sorionak, eres un crack y te mereces un aplauso y todo. Dios, empezaste despistado, pero bien. Has empezado que se confíen los rivales, pero ha salido ya el auténtico Lobo, ahí vas escalando, ¿eh? Ya, no, sí, esto está de puta madre, ir de menos a más siempre está bien. Empiezas a ser el mismo hace 10 años. No te creas tú. Tenías la fiera dormida, la estás despertando, Lobo, y me da miedo un lobo despierto, cuidado, ¿eh? Hombre, que yo qué sé, tú, pues hasta que te integras, ¿no? O sea, me cuesta un poco, ¿no? ¿Y la táctica de subir los dos? Bien, yo creo que ha ido de puta madre. Sí, pero era un poco arriesgada, porque... Pero teníamos que arriesgar, porque ¿sí? Las verdes ya estaban con un banderín, y eso, Lobo me ha dicho al último momento, a ver si subíamos de uno en uno, y... Le he dicho que no, que teníamos que... Sí, no, encima no. Hemos dicho eso de que... Además iba a equilibrar un poco. Llevábamos idea de subir los dos hasta arriba del todo, pero al final no hemos subido los dos hasta arriba. Sí, porque en cuanto se movía un poquito la plataforma, entonces era más peso, dos personas en movimiento y era complicado. Arantxa, ¿qué estás diciendo de la táctica? ¿Que estás hablando por abajo? No, es que yo os he entendido que todos los participantes tenían que estar fuera de la plataforma y que solo podía estar el que coge el banderín, pero vale. El que coge el banderín, vale, por los dos, ¿no? A partir de que cuento 10. Ahí he tenido el fallo. Pues dos banderines, dos personas, cada uno coger uno. Yo he entendido que solo podía subir el. Vale, no. Nosotros inclusive íbamos a subir las dos juntas, sino que al final cambiamos la estrategia porque pensamos que pronto se nos iba a caer, pero nuestra primera estrategia era subir las dos juntas. Dos elegidos, dos banderines, entonces ya cada uno subía como quería. En cuanto ha cogido Urco el banderín y ha bajado abajo, le has dicho Urco detrás de la plataforma. Sí, se ha bajado porque ha querido del castillo naipes, se ha bajado porque ha querido de la estructura, ha acabado su trabajo, evidentemente va atrás. Ya estaba en el agua fuera de la estructura, por decisión propia. Vale. ¿Qué es lo que no te entendéis? Ya está. Es que este hay que estar atento. Este sí, Urco, tú por ejemplo, ¿qué lo has hecho? ¿Estabas conforme o qué? Sí, yo no tengo nada que decir. Yo al final, yo he hecho lo mío, a mí... Nos han dado una explicación la cual lo que se ha dado a entender es que subía uno, cogía su banderín, se bajaba y luego subía al otro. Yo no os he escuchado. ¿Te das cuenta? No, que yo no te estoy echando la culpa. Yo me refiero a que yo he hecho
lo que se nos ha trasladado. ¿Tu capitana? Cuando, eso es. No, yo nosotros. No tengo nada que ver. No, os estoy diciendo nada. Quiero llamar y ya está. ¿Explico? Urco. O sea, yo todo lo que tú me has dicho lo he visto correcto. Pero te has dado cuenta que los otros dos equipos no han entendido eso. Pero te voy a decir una cosa más. Tenías que coger desde arriba del Castillo de Naipes el banderín, no lo has hecho y podéis estar tranquilamente descalificados. Por ejemplo. Y te hemos dejado colocarlo. Lo que quieres es meterme mierda, pues sí, vale, pues he hecho eso. No, que es que solo veis lo que os interesa, luego no pero veis si yo no otro te he dicho nada, cosas. Julian, yo te estoy dando la razón. ¿Sí? Yo lo que te estoy diciendo es que a mí se me ha dado una explicación allá, que no es la vuestra, porque evidentemente, bajo mi opinión, igual era un poco más arriesgado, pero yo creo que con Arancha era más fácil de subir entre los dos. Pero si no lo sé, adivino no soy. Pero en vez de culpar a nosotros, Urko, lo tendrás que hablar con Arancha. Estáis todo el rato culpados. Y lo hemos hablado, David, que no te estoy diciendo nada. Yo estoy enfadado porque, claro, cuando he visto que los dos subían, me he girado y digo, chavales, ¿esto se puede hacer? Y claro, evidentemente yo no estaba en la explicación, David. Yo ahí no puedo hacer nada. Felicitarles y callarme la boca y joderme en el campamento muy pobre. No puedo hacer otra cosa. Arancha, por alusiones. Yo estaba con la cosa de que tenía que estar todo el equipo fuera de la plataforma y solo tenía que estar encima el que coge el banderín. Que vale, que en este caso eran dos personas. Pues vale, que sí, que mi estrategia o lo he entendido yo mal, y punto, que sí, que me soy yo la culpa. Que yo no estoy diciendo nada. Y, o sea, que ha sido, lo he entendido yo mal y ya está, no vamos a darle más vueltas. Vale. Bueno. Entonces han acertado los que te han elegido a ti. Pues sí, mira. Anda en pleno. Bueno, y bueno, verdes. ¡Ay! Siempre os falta rematar la faena. Mira que ibais bien y todo, ¿eh? Ibais tan bien que ellos han tenido que arriesgar para ganaros. ¿Qué ha pasado, Ani? Que hemos ido una por una. Si hubiéramos ido las dos juntas, las hemos cogido porque las dos tenemos buen equilibrio. Ya, chicas, pero la habéis hecho bien, pero en ese momento, cuando veis que tenéis tan cerca, hace falta algo más y os lo venimos diciendo. Tenéis que arriesgar un poco, necesitáis algo. Hay que jugársela. Vais asegurando. Hay que ir a por todas. Chicos y chicas, de los errores se aprende y que hay que hacer, corregir esos errores. ¿Para qué? Para ganar, que es lo que ha hecho el equipo azul. Entonces, chicos, enhorabuena. Zorionak, una semana más, la Ikurriña en vuestro poder, campamento rico y ya está. Y ya está. ¡Premiazo! Lobo, ¿te caigo mejor ya? Bueno, me caigo. Dile Lobo, de momento, ya veremos. Un poco mejor, venga. Bueno, Yokajus, a tomar decisiones, ir pensando ya. A ver si os ofrecéis muchos hoy también. Urko y alguno más. Cuatro, la última asamblea. Cuatro. Tenéis la oportunidad otra vez de ofrecer. Pero visto el último duelo, no sé yo hasta qué punto se van a volver a ofrecer a duelo. Urko, ya has visto, ¿no? Que esto va a más. Broma no es. No es broma. Ala, y ofrecerse a duelo tampoco es broma. Hay que meditarlo un poquito. Campamento, muy pobre. Venga, Rojos. Bueno, equipo Tabey, campamento pobre, venga. Cuidado con el premio, ¿eh? Sí, sí. Que mañana hay otro juego. Ya. No sabes lo que daría yo por estar contigo en el campamento rico. No te lo puedes imaginar. Está que se queda mamá. Venga, Corocotes, que se enfría el premio. Venga, ir marchando. Soñando esto. Lobo, ganando se te dará lo que quieras. Venga, campamento. A la cola. Nos encanta. Nuestro campamento favorito. De nuevo estamos aquí en la puta mierda. Nos habíamos dejado el horno encendido, así que hemos tenido que volver. A dejar todo chucún chucún. Ahora jodido, porque no me gusta perder. Pensando, pero es que tampoco se puede hacer nada. Vamos a mi puta casa. Esto no es una competición, es un puto concurso de mierda. Es que me da igual. Si me hacen responsable, como si no me hacen responsable. O sea, yo creo que ha sido un juego entre todos. Que vale, que ha sido parte... 50% parte culpa mía, el otro 50 también cuando hemos visto que estaba yo, cuando estaba Ruti y luego encima de la plataforma, he dicho, están los dos, deja, que igual les descalifican. Entonces, si no me hacen caso, pues... Hola,
¡Ay! ¡Triste! Nos lo han apagado. ¿Sí? Nos lo han apagado. Ay, eso no se hace. Buah, tío. Alguna grasa igual hay, ¿eh? Sí, hay, quema. Sí, hay, sí, sí hay. Levantarla. Buah, quema. Coger cosas muy secas, muy, muy. Coger socas. El yesca, ¿no? ¡Cuántos! ¡Uh! ¡Un aliño! 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 ¡Uno para cada uno, eh! ¡Uno para cada uno, es encima! ¡Es la hostia! Primero, un poquito de arrocito con ensalada. Y de segundo, pescadito frito, uno para cada uno. O sea, mejor imposible. ¡Me encanta! ¡Hostia, qué borrachera nos vamos a ganar! ¡Vino, qué! Chiquillos, vamos a dejar las cositas y luego ya nos ponemos a pimplar, señores. Se veía venir, sí. Yo al principio cuando han visto el correo y he dicho que le iban a elegir a ella, se ha ofendido, ¿sabes? Pero yo es que ya lo sabía y luego seguía diciendo, igual no me eligen a mí, a ver, Arancha, tío, blanco y un botella de leche, joder, ¿a quién van a elegir? No, o sea, yo creo que es obvio, o sea, no es por falta de respeto ni torpe ni nada, pero bueno, aparte de eso, ayer se cayó 50 veces por aquí, o sea, en la plancha también, pues igual un poco torpe en ese sentido, sí, es como pues para subirse a una torre de estas. Y la impotencia de no cogerle y darle dos tortas, porque es que a veces, es que te lo juro, no dos tortas, sino es que en plan de mira niña, o sea, ya, ya vale, tía, que sí, que harás muchas suspensiones y harás mucha hostia, pero sé que ya también en algunas cosas estás un poco escasa, a ver, que tampoco eres aquí la diosa de Java, ¿me entiendes? Pero bueno, yo qué sé. Ay, no seas así. Pues el bus de la niña, tío, que me jode mogollón. Es para de la forma que me lo dio y todo, pero da igual. ¿Qué es que pasó, tío? Que es que no. A ver, me da una gran hostia, nadie se ha preocupado. ¿Qué tal estás? ¿Dejas de estar? A ver, que tampoco tiempo por qué preocuparse, pero me han venido otros equipos a preguntarme. ¿Qué? Aquí no sé si me han preguntado alguien. Igual me han preguntado y con el mareo que tenía después de la hostia no me he enterado. Alguien sí se me ha acercado, pero poco, lo demás, Andrea y todo, no, nadie me ha preguntado más. Pero me jode el machaque de pero tú, que si la señora mayor, que si te ha jodido la señora mayor, chaval, cuando tengas tu vida, sabes cómo estás. Que igual en la puta calle te doy 50.000 vueltas, ¿tú qué sabes lo que hago yo en mi vida normalmente? No creo, igual la presencia de tantos hombres, ¿no? Ella está Blancanieves y los enanitos. Y yo soy... la bruja del cuento, ¿me entiendes? Entre la señora mayor. Me falta la manzana, si queréis, me dais una manzana y bueno. Donde menos pisa. Ahora ya no podemos cuidar el fuego porque no tenemos, así que ya no podemos cocinar tampoco, ni nuestro arrocito, ni nuestras arepas. Así que ahora intentar que nos dé la brisa y que se vayan los puñeteros jejenes a tomar por saco. A tomar por culo. A tomar por culo, no por saco, por estamos, culo. Sabemos que estamos buenas, tío. Pero... ¡Coño! Podíamos haber ido al rico si hubiesen subido a la vez y, bueno, y si hubiesen subido bien y no se les hubiese caído. Sí que es cierto que a veces eso nos falta un poco el terminar. Sí. El rematar. El rematar la faena. Yo soy la capitana y yo soy la que les llevo, pero al final aquí la responsabilidad de ganar y perder es de todas. O sea, si todas no lo hacemos bien, ni ganamos ni perdemos. La responsabilidad es mía ahora de tener que mandar a alguien a un duelo. Bye. Venga. Un brindis por los cocorotes. Venga, de puta madre. Y por Caimán, ¿eh? Y por Caimán. Por ti. Hay que hacerlo, Sandra. Venga, espera, todavía no digas. ¡Un blen, blen! ¡Un blen, blen! ¡Copauri! ¡Copauri! ¡Chirriasca! 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 ¡Alta Copauri! ¡Alta Copauri! ¡Bien!
brindis, ahí tu león. Joder, qué placer, tío. Es que esto quería yo saber también, tío. Venir de lo malo y cuando subes es como... La gloria. Mejor que fumarte cuatro canutos igual a veces. A ver, un canuto siempre viene bien, ¿eh? Pero... Pasa, tío. Es que esto es un lujo que sí, ni pagando un montón en un restaurante, ¿sabes? Ya, sí. Lo tienes. El otro lado del charco, no sé qué. Y encima un lejos de esta casa. Encima de eso, y habiendo currado y tal, ¡buah! Pues nos damos las gracias por esta comida. Sepa, no estoy comiendo la piel, está buena, ¿no? ¿De qué? De pescado. Claro, claro, claro. Me he comido hasta el ojo, por eso lo hemos echado en la que le he hecho ruscadito. Te lo juro, el ojo y todo me he comido. Sí, el ojo se come. Mira cómo dejo la cabeza. Los ya están carnívoros, salvajes totales. Lo del ojo yo no lo veo. Que sí, que lo del ojo es buenísimo. Sí. Igual que en el conejo, ¿no? Sí. La verdad que lo único que hace ilusión de la asamblea es que nos saquen de aquí unas horas. Tal cual. Creo que todos están de acuerdo conmigo. Sí, bien. He dicho a mis compañeros que si quieren clavarme la lanza, me la claven, que prefiero no estar aquí a la mañana y salir. No sé, también veo que dependerá un poco de que Urko, por ejemplo, ha ido hoy a un duelo y nos ha duelado. Pero bueno, pero salir de aquí ya merece la pena, ¿sabes? Bueno, pues veré un poquito cómo juega el equipo azul, pero ya iré a la asamblea con un par de ideas en la cabeza. A ver, igual si se huelen que enseguida hay cambio de fase y que pueden coincidir conmigo en el equipo y así tienen Pedernal, yo no sé si llegarán a pensar tanto o simplemente se decantarán pues por lo que han visto hasta ahora en los juegos. El que lo pida se lo voy a dar. Si le veo con ganas de volver, claro. Si es porque tiene un momento de bajón que votarme, que me quiero ir, pues será otra cosa. Pero viendo que Urko la semana pasada lo quería, no se lo di y ya, me sentí mal. Así que esta vez no voy a volver a hacer lo mismo. Se lo daré al que me lo pida. Uf, qué mal se está. Con el fuego sería una gran ventaja, la verdad. Sí, estás bueno, entretenida, te haces unas arepitas... Hay que apechugar con lo que toca y punto. Pero bueno. Yo creo que la estrategia es clara. Yo creo que el equipo hay que mantener lo máximo, el más fuerte posible. Es verdad que los rojos ya es la segunda vez que van directos, entonces supongo que estarán más flojetes. Yo a Naya le diré de las que creo yo que son las débiles, pues una de ellas llevar. Y según si ha hecho duelo, si no, barajar un poco eso también. Yo no llevaría la más fuerte, ni las tres más fuertes que tenemos al duelo. Porque son los chicos, son fuertes y no me la jugaría a llevar para que se vaya a casa. Como pesquen aquí dos de secano, esto ya es la hostia, ¿eh? Los demás van a quedar muy mal, ¿eh? Ya no es por la lubina, es más por orgullo o por decir... Hombre, por haberte visto los títulos reales, eso. Que aparece un tío de ese que vive en una aldea a 700 metros de altura en el monte y pesca aquí algo y dices, va, se cae el estadio, ¿no? Queda el cono dentro, perfecto. Se queda perfecta tú, la trampa. Se queda... Hostia, es como aparezca una lubina o una dorada de esas. ¡Qué puta madre! Como pesqué algo este... Así que no me lo creo, pero bueno. ¿Hasta qué punto vas a arriesgar? Pero es que no sé qué punto te da con el que te digo yo. Nos levantamos a las 7 de la mañana y... Si es lo mismo, llevar a uno que llevar a otro, ¿no? No da igual a quién llevar. Hay que buscar, mirar las estrategias, hay que mirar en el equipo, hay que mirar las pruebas que vienen. ¿Tú sabes qué pruebas llegan? ¿Sabes qué perfiles vamos a necesitar? Tienes que guiarte de eso. Solamente, convivencia. Pues no, yo creo que es más allá que la convivencia. También hay que llevar a alguien que tenga la mente fría, ¿no? El que estamos comentando, que comentamos ayer, yo lo veo demasiado precipitado. Joder, y todos, no te jode. Todos en un duro van a este lugar. Celada, ¿cómo crees que estaba? ¿Tiene un plan? Si tú piensas una cosa y yo pienso otra, no sé cómo nos vamos a poner de acuerdo. Sinceramente, y esto no es por nada, pero yo opino que igual un poco más de galones tendría que tener Andrea. No, aquí, ahora aquí somos las dos. Sí, a ver, sois 50-50, está claro, pero porque la ha impuesto el programa, pero tú llevas desde el principio la aventura con los Yokaju. Ibas a seguir. No, pero yo te digo, por ejemplo, yo cuando llegué, a mí me vino Julian y me dijo que estábamos las dos en igual de condiciones. Lo veo injusto y comprendo lo que tú dices. Y comprendo lo que tú estás diciendo, pero que estábamos en igualdad de condiciones las dos. Tanto ella como yo tenemos los mismos
mismos, los mismos. Sí, sí, galones, 50-50, pero yo lo que digo es. Pero que sí, que sí, que sí. A lo mejor Andrea conoce mejor un poco la dinámica del grupo, un poco las opiniones de la gente. Igual deberías de ceder un poco también ante lo que te dice ella. ¿Ya cedí ayer? Pero que ayer no cediste. ¿En qué cediste? Vaya, no. Cosas, ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, que no tengo ganas de tener. ¿Entonces para qué has venido? ¿Para hablar? ¿Hablar de esto, coño? Joder, ya estoy hablando, pues ya te estoy diciendo, pues déjame estás debatiendo. Y me estás es debatiendo. Es que no me estás dejando que te explique. Ayer se dijeron dos cosas. Y depende cómo ha ido la asamblea, al final no salí redondo, porque era una cosa, y los votos y aparte de lo que habíamos hablado. O sea, salieron las dos cosas, era como que blanco y un botella. Ahora ya hay un problema, ayer se dijeron nombres, y ahora hay un esto, tú dices unas personas, yo digo otras, pues hay que llegar a un acuerdo. Pero es que eso se hace hablando y razonando. Cuando uno razona, se da... Pero es que ya te estoy dando mi razonamiento. Tu razonamiento me has dicho afinidad. O ¿qué afinidad? No, afinidad, no estoy diciendo... No, no, te has quedado con eso. Te has quedado con eso, yo no te estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo que va a volver. Hombre, es que volverá cualquiera, ¿no? Queremos que vuelva cualquiera, pues pero está. Se puede ir también cualquiera. Bueno, pues entonces es que ponemos este hombre a cualquiera. Se podía haber ido hoy también a casa. En fin. Ya está encantada la vida. Ya si lo hubierais puesto con el equipo de las chicas, hubiera pinchado fijo. Está con chicos, está... Uf. En la gloria. ¡Guau, tía! Estás creando mal rollo. Creas mal rollo, es que yo me emocione, tía. O sea, yo no lo veo que sea crear mal rollo. A ver si hablas con un poco de criterio, la hostia. Crear mal rollo es decir, me cago en Dios, porque tú, no sé. Yo el concepto que tengo de crear mal rollo es otro. Pero bueno, que me da igual. A ver, no pertenece a mi vida, no va a pertenecer a mi vida. No me aporta ni me desaporta, o sea. No, déjame súper claro, ¿quieres elegir tú? No, igual tenemos que yo de que, no, vale, pues para ti, nomina a quien quieras. Yo sí tengo claro. Me da igual lo que me diga ahorita. Me da igual, pero claro, como tenemos que poner consensuadas, pues. Pero saldrá lo que yo diga. Eso lo tengo claro. O sea, ya está. Ya está, las narices ya de. La estoy dejando, pero que no voy a soportar ni a permitir es que se me ponga tonta ni que me diga lo que no me tiene que decir. Así que ya se acabó. Si tengo que soltarle lo mayor, se la soltaré. No tengo ningún problema. O sea, a lo que me queda en el convento me cago dentro, como se suele decir, ¿entiendes? Arantxa, piensa bien, por favor. No, que ya verá, o sea, ya ve también al equipo, pues ya está. Vale, la nominación de hoy la eliges tú. ¿Esa no quiere ir? Ya está. Me crispo y no quiero crisparme de en plan chungo, porque como me crispo en plan, porque ya la Andrea ya me ha tocado los cojones en el sentido de que, porque yo le digo, relájate, tía, relájate. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Al final Andrea nos conoce desde el primer día. Como capitana, chapó, un 10 le pongo a Andrea. A Arantxa, pues no, ni entro a valorar porque tampoco he podido ver gran cosa. Un poquito lastre para el equipo, pues sinceramente, pues sí. Os van a preguntar, yo con la idea clara a la hora de responder. No, yo ya lo tengo claro. Esto. Elija ella, que ella decida lo que tenga que decir. Y así iré yo el siguiente día, o cuando ella va el día, o si nos vamos las dos, no tengo ni idea cómo va a funcionar. Yo he decidido gente que decide a ella, con sus criterios. No voy a estar aquí discutiendo todo el rato con alguien, o sea, no. No me renta. Somos las dos los mismos galones, no se puede hacer otra cosa. Bueno, ya veré, en verdad, en el momento. ¿Y estos dónde están? ¡A ver, equipo Corocote! Bueno, muchas gracias, la verdad. Qué grandes que sois. La verdad que sois un equipo diferente, bueno, totalmente además, ¿eh? Lo dejáis un poquito por ahí. Joder, vaya sorpresa, ¿no? Que escondidos ahí, como los chavales. Lo hemos pasado de puta madre. Se nota, ¿no? Seguís ahí con la fiesta, vamos con la trompetita y tal. Uy. ¿Al final ya le ha tocado el lobo o qué? Hombre. Sí, algo toco también, algo toco. O sea, ¿no se te ha olvidado? No, se me ha olvidado. Pero es que este colega toca una pasada. Sí, toca mucho. Pues, toca bien. Creo que aquí se está generando una historia entre Lobo y Punky, una historia muy bonita, ¿no? Bueno, de amistad, ¿no? De amistad. Yo ya no sé calificarla, ya me diréis, pero ¿qué? ¿Bien? No, bien. ¿Aldeanos? Somos aldeanos y nos llevamos bien.
Bueno, Lobo, ¿qué tal el campamento rico y el premio? Joder, ¿qué te ha parecido? Esto es una pasada del campamento rico. Yo no me lo esperaba tan rico. Tan lujoso. Tan lujoso. ¿Y a gusto? Y la comida de puta madre también, el pescado, el vino, las cervezas, todo bien. O sea que... Y la alegría que lleva el equipo también, ¿no? Sí, ¿no? Por ganar y por todo, por comer y por todo. Esto se están acostumbrando, o sea, estáis arrasando igual, ¿no? ¿Ya cuántas semanas es el campamento rico? Tres. ¿Ya tres? La tercera. Tres. O cuatro en la del empate. Tres o cuatro en la del empate. Cuatro. Tres oficiales. Oficiales, o sea... y cuatro con la del empate. Cambiando la dinámica Corocote, ¿no? De, sí. Bueno, han dado guerra también los Corocotes, historia, ¿eh? Queríamos hacer historia Corocote. Sí. No, el equipo es terminado, que lleva muchos años. Y queremos llegar muchos azules. No, los que más. Los equipo que más miembros que lleva más. La segunda azul. Pues, a mí no vais. O sea, que va la cosa bien y... 7 por 7? 49. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, o sea, no solo gana el equipo Corocote, sino que Iris está aprendiendo matemáticas. Esto ya me ha dejado alucinando. O sea, alucinado me has dejado ya. algo ya he hecho. Bueno. Soy un tío aplicado, la leche. Sí, sí. Si quiero algo... Que sí. Y lo logro. Cago en la leche. Hombre que sí. Lo que hace el Conqui, lo que hace el campamento rico. Mira, Camila se está partiendo la caja aquí ya directamente, ¿no? Bueno, pues bueno, está muy bien que lo paséis bien. El cachondeo, buena comida, risas y tal. Que, por cierto, hay que seguir compitiendo, ¿eh? Está muy bien que lo celebréis, pero hay que seguir compitiendo. Mañana a ganar. Loro, Lobo, que mañana tienes que estar al 120%, ¿eh? Que te conozco un poco. No me la líes. Me conoces poco. Por eso poco. O sea, que es peor de lo que yo creo, ¿no? Vale, perfecto. Y nada, tenéis que seguir jugando. Equipo rojo, tenéis que mandar a alguien al duelo. Vosotros seguís jugando a lo que queráis. Yo ahí ya no entro, pero... Bueno, de momento vais bien. Vais bien, Corocotes. O sea, que me alegro mucho. Bueno, pues nada, a seguir con todo el power, ¿eh? A tope. Se está quedando ya flaquito y tal. En tres días aquí ya está prendiendo ya la panza. Y eso el pescado, ¿eh? Que se ha notado, ¿eh? Está a tope. El lobo verdadero. Ah, eso, el saco de comida. Ya estamos, pues sí. Estás venga que comer y beber y todavía estás pidiendo saco. El saco de comida es importante. Vale. Pero es un tío duro. Bailar, yo voy a trabajar. Os dejo el baile para vosotros. Así que si queréis una canción para despedida... ¿Si quieres la que hace para despedida? ¡Agur! ¡Ay, no, pero en serio! ¡Qué heavy, tío! Dios mío, es que no es como un terreno, no puede. ¡Uf! Tiro a mi puta casa, madre mía, qué horror. Ay no, pero, ay no, estamos como en un campo de minado de esto. Dios sí, mío, sí, ni ayer. Por qué no hay fuego, sí, sabía que la playa... ¡Oh! Puta mierda. No, ¿qué es esto? Puta mierda, tío. ¡Buah! El chico este así moreno que hace suspensión y tal, ese es Iván, fijo. El que has visto hoy es Iván. El que has visto hoy el que has visto en el duelo hoy es Iván. Es Iván. Sí. Y luego el que ha ido a ayudar. Es el que ha ido a ayudar. Es el que colgaron boca abajo. El que estuvo con el cerdo, o sea, con el laberinto. No, el que colgaron boca abajo es el que ha hecho el duelo. Oh. Sí, no. Joder, que lo he visto yo. El Neko es muy perro y dijo, y yo creo que en las primeras pruebas no quería detonarse. O sea, se ganó la segunda. La segunda, ¿no? Que llegó también conmigo a la primera. Que no. Va con cariño, pero... Chao. Equipo Yokaju, venga, acercaos a la cueva. Muy buenas, Yokajus. Bienvenidos a una nueva asamblea, vuestra segunda consecutiva y de nuevo porque habéis sido los peores en el juego de inmunidad. Hombre, yo considero que los peores tampoco hemos sido. ¿Estáis aquí? Sí, estamos aquí. Suerte. Sí. Yo he debido entender mal el juego, la explicación, el tema de lo de que podían subir los dos participantes. Yo he entendido que solo podía haber uno encima de la plataforma. Y luego, aparte, que me he caído. Y ha sido el fallo. Lo demás, el equipo, yo creo que ha trabajado estupendamente. Hemos sido los primeros que hemos montado la torre de naipes. Pero está claro que cuando ganáis, sois muy buenos, lo hacéis muy bien. Y cuando perdéis, tenéis mala suerte. Ha sido una muy buena táctica del equipo Tabey.
por la elección de Arantxa para entonces, subir. Entonces, Ferretti, ¿responsabilizas a Arantxa o...? No, no. Yo creo que ha jugado muy bien el equipo Ataví, sus cartas. ¿Y el resto, por ejemplo, que sois tantos, no habéis pensado en hacer algo diferente? Fijaos cómo hacen el resto, en la idea de, oye, igual se puede dos... Íbamos primeros, o sea, tampoco nos podíamos fijar en lo que hacían los demás. Claro. Los azules han empezado a subir de dos en dos, bueno, los dos juntos... Yo estaba abajo ya. Ya cuando Urco había bajado. Entonces, nos hemos fijado si hubiera visto eso antes de bajarme... Claro, pero... habríamos subido los dos a la vez, pero... Pero a nadie se le ha ocurrido la posibilidad de que pudieran subir dos, porque eran dos banderines, Urco, dos por personas. Ejemplo. No por el hecho de que yo he hablado con Arantxa dos veces y la segunda de las veces ha sido antes de bajarme, a decirle, Arantxa, te ayuda, no puedes ayudarme, te tienes que bajar y tiene que subir otra persona sola. Pero evidentemente, de fuerza, vais sobraos, pero está demostrando en los últimos juegos que muy listo no habéis sido. Si a nosotros se nos da una información de un compañero nuestro que es que cuando se baja uno, hasta que no se baja uno, no se puede subir otra persona. Y aparte, el hecho de ir primeros no nos da opción a ver absolutamente nada de los rivales, nos limita. Andrea, si en algo os estáis caracterizando estas últimas semanas, es que el que va a escuchar la explicación luego la explica mal. O sea, ¿no pensáis en esa posibilidad de que a lo mejor que la información que se ha dado no se está trasladando bien? ¿No lo pensáis? Yo es que entiendo que en los otros juegos nos hemos equivocado y tal y cual, pero es que en este yo creo que no hay Urco, motivo de decir eso. Te he dicho que eso. Has probado a coger el banderín sin llegar arriba, por ejemplo. Podías probar otras cosas. Le estáis culpabilizando solo a Arantxa, pero estáis no, muchas no mentes la para pensar. No, tampoco la culpabilizo a ella. La culpa es de todos. Cuando pero se gana, se ganan tipo. Todos y cuando se pierde, todos. ¿Qué pasa? ¿Que sois una cuadrilla también de inocentes? Hemos hecho lo mejor posible. Vamos con pies de plomo por si nos decís cualquier cosa y nos retiráis a la primera. Y ya está. Sí, pero ¿cuándo se ha castigado la primera? ¿Cuándo? ¿Eh? Si estamos advirtiendo a todo el equipo. Tengo que decir una cosa. Yo, la última vez que hicimos el juego, se nos llamó bastantes veces la atención y comentasteis, lo lógico, que la siguiente vez que iba a ser una y no más. Entonces yo llegué al campamento y lo primero que les dije, oye, chicos, si te dice que no pongas las manos ahí, es que no la vuelvas a poner por segunda vez. O sea, no sé, ¿pensáis que estamos el mundo en contra vuestro? No yo sé no si... he dicho nada de eso. Aparte, Ineco, una cosa, en esta prueba hemos Urco, hecho... Todos o sea, pensando hemos montado que está una torre súper bien. A la primera, ha subido Urco, la ha cogido. Nadie había subido por ningún banderín. Se ha tropezado, se ha caído y ha fallado eso. Si ella no se llega a caer, hubiésemos ganado. Entonces otra vez Arantxa, te no, están... No, esto es un equipo, un día falla uno, otro día falla otro. Sí, pero estáis todos focalizando hacia Arantxa. Porque ella todo es la rato. Que se ha caído, pero ya Arantxa. Está. No, a ver, me he caído, evidentemente me he caído, no lo he hecho queriendo. Claro. ¿Y te parece bien que te caigan todas las culpas a ti? Tampoco ¿no te cansa están, un poco? No, a ver, todas las culpas no me están cayendo, yo no considero que me estén cayendo todas pues las la, culpas. Yo lo veo que sí. Pues yo creo que esa parte ya está clara, ya hemos hablado mucho. Iker, ¿qué te parece Arantxa como capitana? Arantxa como capitana, pues sinceramente, pues ha hecho lo que ha podido. No hay nada que achacarle. Sí que yo creo, y igual alguno no quiere decirlo, pero yo creo que hemos perdido por ella. Pero es así. Si hubiera subido cualquiera de nosotros, íbamos los primeros, cualquiera que hubiera subido un poquito mejor, pues hubiéramos ganado. Esa una mi, caída es inevitable, te podías haber resbalado. Tú, estoy... ¿cómo me he podido haber resbalado, sí, tío? O sea, efectivamente. Eso no, te no te era cuestión culpa. De fuerza ni de subir la caída, ni nada. Yo la caída no creo, pero, un mejor entendimiento pero de la escucha, prueba. Pero igual, que iba también, por ejemplo, eso sí, si sí, sí, dato, sí, sí, sí. No también hecho, ellos llevan una piña. A ver, a la hora de tomar decisiones, es lógico que también tiren por Andrea por el tema de que también lleva más tiempo viniendo aquí, en estas localizaciones. Entonces, pues, se guían más por lo que pueda decir ella y por... Pero en todo momento, o sea, ¿cuántas ya veces sé. He dicho que lo que diga ella, o sea... Sí, pero Arantxa, en todo momento he dicho que tenemos no el mismo tienes, nivel de capitanía. ¿No tienes los mismos galones de capitana que Andrea en el equipo? Sí, tenemos lo mismo. Hombre, sí, a ver, es lo que se me dijo a mí en un momento, pero ha habido gente que ya me ha dicho que yo no puedo pretender el tener los mismos galones que tiene Andrea los llevando los ganan, días que llevo ¿quién yo. ¿Quién te ha dicho o sea, eso? ¿Quién te ha dicho eso, Andrea? Yo lo he dicho. ¿Tú lo has dicho? No por el hecho de que... No, o sea, para mí son 50-50 y obviamente es así porque el programa lo ha estipulado así. Pero yo que conozco, bueno, el equipo entero que conoce más a Andrea, que Andrea sabe cómo trabajamos como equipo, pues es lógico, es que ha pasado en todas las ediciones que cada vez que se introduce un capitán nuevo a lo largo de la aventura, que ya había uno previo, ya se sabe que van a hacer más caso al previo. Y a ti te pasó, por ejemplo, en tu edición. Podéis hacer lo que queráis, sí. Pero que está claro que capitanas son las dos por igual. Eso que sí, lo tengáis sí, claro. Eso es así. Lo confiáis en la que queráis y tomáis cosa vuestra. Lo entendemos, pero podremos dar la opinión de que creemos que Andrea tenga un poco más de responsabilidad a la hora, por ejemplo, de decidir quién va a ir a duelo. Capitanas, por ejemplo, a la hora de nominar, ¿lo hacéis también de común acuerdo entre las dos? Sí, la semana pasada lo hicimos acuerdo. Esta semana hemos tenido un poco más de disputa a la hora de quién decidir, pero según lo que veamos en la asamblea, decidiremos una cosa u otra. ¿Por qué habéis tenido disputa? Pues porque ella opinaba una cosa y yo opinaba otra. Ayer se nombraron varias personas
Hoy ella ha decantado por una persona y yo he pensado que más igual otro tipo de persona y... ¿Y qué opiniones tenéis diferentes? Arantxa, ¿en qué radica esa diferencia de opiniones o de criterios? Porque le diga a uno que yo piense que puede ir porque es más tranquilo, más mente fría y más que el que piensa ella, pues entonces, a ver, yo creo que va a volver. Entonces, ¿qué más da que vaya? Si ella también piensa que esa persona es fuerte, ¿qué más da mandarlo si va a volver? Como Celada, por ejemplo. Yo ahí no tuve nada que... Sí, pero bueno, que piensa que vais a volver, cualquiera, sea el que sea, vais a volver. El duelo ha sido muy duro y hay que tener mucho cuidado con quién se manda, si podemos perder a dos integrantes. ¿Creéis que los duelos a partir de ahora van a ser fáciles? No, lo sé. Urko, ¿de nuevo voluntario? No, ahora, a ver, sí que he dicho que me gustaría ir a duelo porque me he quedado sin poder ir. Ya lo he expuesto también delante de ellos. Hay varias personas también que andan paso al frente y no sé la decisión que van a tomar hoy. Pero tú hoy con la boquita muy pequeñita. Eso no es lo como que intentas hacer ver, Julián, pero no es así. No, te no estoy tengo preguntando. Miedo a nada, no, la boquita muy pequeña, ¿no? Hoy he estado allí. ¿Y quiénes os habéis ofrecido? Y me decíais lo mismo. Y hoy, por supuesto, que vuelvo a presentarme voluntario. ¿Y hoy hay voluntarios también? Sí, hay voluntarios. ¿Quién estáis de voluntario para ir? Ferretti, Urko, ¿quién más? Yo he dicho que me mantengo en toda la aventura igual. Que venía a vivirla y que cuando me toque voy. Que no me, o sea, que no me importa para nada ir a cualquier duelo. Iván, tú callado. ¿Yo ofrecerme? Sí. No. Vale. Esto es largo y ya nos llegará. Igual me llega ahora. Tú, Ferretti, que si has levantado la mano. Sí. ¿Qué dices? Sí, yo me ofrezco voluntario para ir a duelo. ¿Estás con ganas de marcha o qué? Sí. Desde el inicio de la aventura. Todavía queda. Aquí el concierto está muy largo todavía, ¿eh? Ya os dije que me pusierais a prueba una vez y lo hicisteis. Y lo superé, ¿no? Sí. Pues quiero superarlo otra vez. Siendo consciente del riesgo que se conlleva. Sí. Para ti y también para el equipo, que... Sí. Que puede sumar mucho a este equipo, ¿eh? Ya lo sé. Y luego hay otros, David, que no sabemos, o sea, ni fu ni fa. Pirri, no sé qué es todavía. Joaquín también estás ahí, como puesto por el ayuntamiento. Íñigo, parecido. No sé, igual es vuestra estrategia, no asomar la cabeza por si acaso. Yo no tengo por qué ofrecerme voluntario. El día que las capitanas o el equipo decida, iré y lo daré todo. Bueno, Joaquín. Yo estoy con Íñigo, yo vine desde casa ya pensando en no ofrecerme a ningún duelo, no quiero ponerme en peligro. Igual que dice Iván, esto es largo y nos llegará la oportunidad. Pirri, a ti que se te ve nervioso, ¿no quieres un poquito de marcha? ¿Un poquito de rock and roll? Ya llegará, sí tiene que llegar. Si tengo que ir, se va, y si gano, bien, y si no, pues a casa. Bueno, pues vamos a seguir con la asamblea y vamos a ver a qué ha jugado el equipo azul, puesto que ya ha nominado, y alguien de vosotros irá a ese duelo sí o sí. Entonces, bueno, pues vamos a aclararlo. El equipo Corocote, que está disfrutando lo que no está escrito, en una tartia, en un descanso que han tomado para tomar esta decisión, han decidido que el primer duelista sea... De nuevo, Eneko. Tú querías marcha, ¿no? Euchi Goyari. Sí. ¿Ya has visto el último duelo cómo ha sido? Bueno, algo me verán. Bonito, feo, bueno, malo, algo me verán. Miedo, te tienen miedo. Sí, pero miedo. Es que no eres un Superman. No, si ya lo sé, es que cae todo el mundo, que yo caeré. Tengo que caer algún día, es normal. Pero bueno, yo lo voy a luchar, ya sabéis que no me voy a rendir. Hombre, Eneko, lo que pretenden claramente es desgastarte. Obviamente, a ver, pues me habrán visto desde la pista americana, etcétera, que es lo poco que se ha visto individual, como quien dice. Pues dicen, bueno, pues este tiene dos sacos de comida, ha ganado la pista americana, me cago en Dios, ¿a dónde va a llegar? Juegan sus cartas y bien claro. Jugadas. No, bien jugadas. Me parece que está muy bien jugado. Al final he ido a uno la semana pasada, esta semana otra, estaré fundido, pues bueno. Bueno, pues nada, Eneko, te coloco el collar y bueno, te va la marcha, pero aquí la gasolina dura lo que dura. Ah, y cuando se va, uff, aquí no se reposta, ¿eh? Como los vehículos. Bueno, pues seguimos con la asamblea. Arantxa, Andrea, no sé si os ponéis de acuerdo, si tenéis claro cómo vais a nominar, pero ha llegado el momento. Aquí, ahora mismo, tenéis que nominar a alguien. Es una dura decisión. Antes me has dicho lo que me has dicho, Tomate. De verdad, yo te apoyo. ¿Di a quién, los motivos? Y la clave es la danza. Yo. Pues le voy a nominar... a Íñigo.
Pues más que nada por tema de que veo que eres frío, de que veo que puedes salir adelante en cualquier situación y que tampoco veo que aportes mucho en el sentido convivencia conmigo, que tampoco tiene nada que ver, pero bueno, ha habido alguna contestación que no me ha gustado, entonces pues bueno, ya está. Perfecto. Sin más. Clara y directa la nominación. Como tiene que ser, me parece perfecto. Dios, de verdad. Nada, no me está mal, pero son cosas no del pasa. Juego. Andrea, te agarras la cara. ¿No estás de acuerdo? Es que cada uno opina una cosa. Al final somos las dos capitanas. Una de las dos tenía que tomar la decisión. Antes me ha dado la sensación de que se ha sentido un poco como fuera de lugar, de que yo soy la capitana y ella no. Entonces, bueno, que tome ella la decisión. Te he dicho que te apoyaba en todo, ¿eh? Vale. Pero el tema de la afinidad creo que estaba fuera de lugar. Lo que has comentado. Tienes que pensar en el equipo, cómo se llevan. Cómo a ver, que piña se llevan todos. A ver, que le he dicho. Pero no por la afinidad que pueda tener contigo, no. Llevas no. aquí poco tiempo, no creo que puedas coger y decir la afinidad, porque hay gente que igual bueno, pues es más callada uno. O no que otros. Igual se abren no, más. No, a una yo soy muy extrovertida y igual. Una contestación no. que he recibido, que no me ha gustado. Arancha, ¿qué contestas? Dile ahora. Íñigo, este es el lugar para hablar. Claro. No sé cuál. Has, no sé. Arancha, ¿qué a ver, ha habido alguna vez que. Ha habido dos o tres veces que te he ido a hablar y. ¡Pum! Me has girado la cara. Así. Hoy a la tarde, por ejemplo, sí, hemos tenido... Que he dicho yo, hostia, mira, ahora me... Pero... Yo no he tenido nunca problemas contigo. Ya, pero bueno, yo sí, que sé, en el campamento sí. rico y también en este. Y luego, aparte también, por ejemplo, cuando lo he dicho hoy voy a dormir fuera, y tú mejor. Yo, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí. No creo que haya dicho eso yo. No, yo... Si he dicho eso, y o se ha entendido así, ya te digo yo que así no le he hablado a nadie en toda la aventura y a ti... Hombre, mejor. Tampoco te hablaría, o sea... Yo no creo que haya dicho. A ver, si yo no estoy diciendo que no tenga respeto ni nada. Bueno, es que es el más respetuoso de aquí, yo creo. Igual se ha malinterpretado, estaba hablando con otra persona, o igual era otra persona la que lo ha dicho, yo ya te digo que esas cosas no digo y sin más. Por lo que he visto. ¿Yo quién está? ¿Estás que no con la cabeza? ¿Qué te pasa? Yo no entiendo nada, me está pareciendo fatal. Ese argumento para nominar a alguien a un duelo me está pareciendo... Feísimo. Un criterio de que alguien es frío cuando llevas dos días con nosotros y contigo nada. No se haya abierto es otra cosa. Igual llevas dos días aquí y los momentos que hemos tenido de conversación contigo o de convivencia contigo no han sido los más adecuados. Pero no entiendo y alucino bastante de que le pongas una lanza y le mandes a duelo con la razón o con la excusa de que es frío o que te has tenido una mala contestación. Andrea, a mí me da que aquí más de uno y de dos está decepcionado ahora contigo por haber cedido, porque te y tiene claro, como un referente y no haberte impuesto. Es que ya hemos estado discutiendo en el campamento y no se podía. Yo creo que no nos estábamos poniendo de acuerdo. Yo al final ya me estaba enervando. Ella también... Si al final no íbamos a llegar a ningún asunto. Entonces, o cedo yo ahora que otra bronca aquí. Es que no, pues mira, pues tendrán que pasar todos tarde o temprano por duelo. Que es el momento de uno o de otro que yo creo una cosa u otra, pues bueno, pues al final tendrán que pasar y es lo que les toca. Bueno, escuchando a Joaquín, parece ser que sí que ha habido más rollo con Arancha, por unas contestaciones inadecuadas o no sé exactamente cuál ha sido la expresión. No sé qué ha pasado con pues Arancha exactamente. Hay unas cosas en el campamento que no les ha gustado a cierta gente del equipo. Pues, por ejemplo, que lleva poco tiempo y se estaba quejando mucho. ¿Pero de qué me he quejado? Pues pregunta es... Pues que hoy me he dado una hostia terrible y no le... Pues que te has estado quejando mucho aquí en el campamento, un montón de cosas, y ellos están ya... ¿De qué me he quejado? Es que yo estoy flipando, mira, es que no... Te lo he dicho antes... Sí, pero es que me parece una chorrada. ¿De qué se queja, Biker? No, pues que yo estábamos todos ya metidos en la cama... Y le escuché dos o tres veces. Una vez dije, bueno, puto mosquito, que anda una vez. Bueno, nosotros llevamos aquí ya más tiempo, llevamos más. Qué delicadeza, qué piel más fina, macho. Yo te lo voy a decir porque es así. Sí, por mucho supuesto, y es que fue sí, así. Que sí, que no sí. Una vez fue. Fueron dos. Una. Le dije que intentara no quejarse, que no contagiara esa negatividad, porque mañana hay dos personas que se juegan un duelo. Precisamente, creo que es que lo más no soy. Bueno, seré torpe, pero quejosa. Peña, si las miradas matasen... Sí. ¿Se queja mucho de Arancha? Ah. ¿Qué opinión tienes de Arancha? No, o sea, al final hay detalles todo el rato, hay quejándose por algo. Ahí mira, no sé. Peña. Hemos venido, no sé, yo pienso, hemos venido a jugar y a veces se gana y a veces se pierde. No sé, a mí andar quejándonos todo el rato llorando no me gusta un pelo. Bueno, Arancha, ¿se han preocupado por ti? ¿Te han preguntado qué tal estás? Hombre, todo el equipo no creo que me haya preguntado. Sé que los que estaban en el agua sí, pero... O sea, que les ha dado igual. Estamos todos en el agua. Pues desde arriba, que lo he visto, te has dado un golpe. Sí, no sé. Menudo golpe que te has dado. Pues no sé, no... ¿Serio? No sé. Bueno, pues nada, chicos y chicas, de estas cosas se habla y se intenta solucionar. Temas de convivencia que son muy importantes también en la aventura. No solo es competición. Así que bueno, Íñigo, te coloco el collar.
collar, te iba a decir, dado por las capitanas, pero parece que ha sido más un regalo de Arancha. Así que, bueno, estás en peligro y veremos exactamente qué ocurre. Lo que os toca ahora es tercer nominado, pero lo vais a hacer en el campamento. Entonces, la decisión grupal será allí. Ferretti, como te va la marcha y como quieres hacer un duelo, yo te voy a entregar este collar a ver si se adueña de ti y eso hace mella también o hace efecto en tus compañeros. Es que lo traigo aquí por el cuello, no, porque todavía no eres nominado. ¿Lo pongo, no? No, 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 todavía no eres nominado. Tú, a ver si la energía del collar... Ferretti. Cogiendo la energía, ahora, Julián. Te entra y a ver si tus compañeros te hacen caso. Soy Navarro cabezón, ¿eh? Igual tienes, bueno, que hacer pues una medida, pues lo tienes, ¿eh?, que demostrar. Que algunos, cuando han mencionado a Julián que vais a nominar el campamento, Iván y alguno más, habéis puesto cara... ¿Qué pasa? ¿Que oís que está lloviendo y os gusta seguir aquí en la asamblea? Se está a gustito con el calorcito. Pues no. No, pues no. Me ha sorprendido porque ha sido algo diferente. ¿Tú también eres de los que te quejas, Iván, o qué? Para el campamento, muy pobre que tenéis que ir yendo. Bueno, bueno, pues ya veremos si os quejáis o no, porque parece que viene una noche un poco intensa. Venga, al campamento. Allí, ¿no? Ahí están, al calorcito de aquí, venga. No, 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 no. A montarse al campamento muy pobre. Estás entendiendo. Hola. Agur, Urko, que te cuesta moverte. Pareces un buraundi de estos. No, vamos a correr un rato, si quieres. Ahora bueno, lo que quieras, no tengo ningún problema. Venga. Venga, Agur. Jabón, bigote. Jabón. Venga, Agur. Ahora por decirle que va a saltar el doble. Bueno. Yo no puedo más. Frío, Iñi, me cago en Dios, eres el puto amo. Yo te lo tomes como algo personal. Flipa, nada. Pero bueno, o como está haciendo todo desde el principio, o sea, que vamos, es que es a cuchillo todo el rato. Pero bueno, no voy a empezar a decir nada porque luego me quejo. Sí, Arancha está siendo el capacico de las hostias esta edición, la verdad que sí. Mira qué maratón. Yo he expuesto mi opinión y sigo férreo con ella. O sea, no me parece... Bueno, es una decisión que hayan tomado las dos capitanas. En mi opinión sí que ha ido más por parte de una que por otra. Lo que no me parece para nada aceptable es la razón que se ha dado para clavar esa lanza. Sin más. Yo puedes dar 1.000.000.000 de razones más o intentar salvarte el culo un poquito y dar alguna excusa, pero decir eso me ha parecido muy feo. A ver, ¿el qué? Lo de la... Muy feo, sí. Lo de que sea frío y... Pero frío para volver del duelo. Pero frío en el comportamiento para volver del duelo. Yo no te lo he dicho a ti, que es una persona fría, que puede pensar en un momento... Chica, es que sí, pero luego, contigo, pero que te luego, conoce de dos días, Arantxa. Escucha, pero luego has cogido y has soltado la de que conmigo es con el que menos tal... Sí, bueno, yo afinidad también. Yo cuento mucho con la afinidad. O sea, ya, pero que llevas aquí poco tiempo. Dos días. Vale, pues ya está. Si yo aún no les conozco, luego tengo que tratar todos por igual. No puedo decir, no, es que a este le conozco, ya, a este pero no si sé no, qué, si no al otro otra, da, no. A ver, pero si no le encuentro fallo a ninguno, tendré que tirar por otras cosas. Jo, pero no cojas y digas eso. Tal cual. Yo no voy a entrar. Arancha, y había voluntarios. No, ya vemos qué pasa, de todo, ya vemos. Y había voluntarios, Arancha, porque el chaval no te ha hecho nada, hombre. Que al final, joder, que me digas que te quite la cabeza, por favor. Llevamos con ellos un tío de puta madre. Yo no te voy a criticar. Tú también eres una chica de puta madre, pero creo que en ese sentido te has equivocado. Joder, tía. Pues a nosotros no. Pero eso es lo que tenías que haber hablado con Andrea antes en su momento. Pues ya está, chicos, ya está. Ya, es que encima no deis vueltas. Ya está hablado, ya has tomado la decisión y ya está. No es amar, que no es amar. Que no te hubiera dicho, se hubiera dicho. Yo sí que creo que tendrías que haber mirado más por el equipo, tío. O sea, quiero decir, la carencia que puede que... Sí, sí, todos somos muy completos, todos tenemos mucha fuerza, todos... Todos somos súper majos. Pero... No, más que la afinidad, mirar el bien del equipo cara a futuro. Claro. Y que la gente, si está, la gente... ¿Y si no vuelve? Yo eso lo he escuchado 200.000 veces. Arantxa. Estamos Arantxa, en peligro. Hoy se han ido dos, ¿eh? Vale. Hoy se han ido dos. Solo ha librado a Eneko, O sea, a una sola cuerda. Quedaros con eso. Y ya está. Energía positiva, chicos. Esperamos. A cenar bien y a tope. Vamos, yopajos. Ánimo, ¿eh? Comes mucho, pero te queremos. Pulpo. Equipo. Igual, bicho. Vamos, equipo. Yo, cajo. No sé por qué hoy hay un montón de jejenes. Pero un montón. Es una barbaridad. Y nos están acribillando. Estoy súper agobiada, pues porque estos putos bichos nos dejan de picar todo el rato y llevamos así ya no sé cuántas horas y parece ser que vamos a estar así toda la puta noche.
Y así hasta mañana estar por la puta orilla paseando, comiéndote los bichos, pues igual agarro un machete y se me va la puta orilla. Está bien que uno viene a sufrir, pero vamos, 3 días sin dormir y se me desconecta la cabeza y a ver si me van a indemnizar o algo. Yo no, se van a lavar las manos, como Poncio Pilato. Así que no, a mí no me apetece jugar con mi salud. Estoy deseando irme, que ya pase estos días rápido, para pirarme y no volver a saber nada más de esto. Yo hoy no me voy a mojar mucho tampoco y, pues bueno, se la voy a dar a Ferretti. Yo voto a Iván porque me ha votado el cabrón de mierda. Yo voto a Ferretti. Me lo ha pedido, es mi colega, sé que va a volver. Yo voto también a Ferretti. Así, si me duelo yo, pues tengo buen ayudante. Me gusta Ferretti, nos lo ha pedido, está con confianza y con ganas de machacar a la gente. Ya tenía decidido, porque ya había hablado con Ferretti y mi voto va para él. Sí, yo voy a votar a Ferretti también. Yo a Ferretti no le voy a dar porque es el primero que conocí en la aventura. Desde el taxi he compartido con él mucho, así que se lo voy a dar a la otra persona que se ha ofrecido voluntario y que creo que también lo puede dar todo, aunque no va a ir, pero bueno, se lo doy a Urco. Bueno, lo que nos gusta a todos es competir fuerte. Bien, nos gusta competir, somos competidores y lo vamos a dar todo. Claro, lo vamos a dar todo y a ganar. Claro que sí. Vale. Yo no es algo que comparta, pero es la decisión de cada uno. Así que, bueno, yo lo único que espero que vuelvan los que mañana se duelen, aparte de Neko, al que le dije al equipo contrario. Y aquí les esperaremos para salir ya de aquí, porque yo otra noche más no vuelvo. Al final, la que se va a duelo voy a ser yo, así os digo. A mirarme aquí. Sí, bueno. Falta Arancha y al final, cuando suelta dentro, igual, pues. Mañana van 3 titanes y no hay ningún miedo. El equipo confía en ellos y no hay más, ¿vale? Esperemos que se hayan ido. Parece que un poco sí se han ido. Antes ha sido, te lo juro, locura. O sea, ni ayer a la noche pasé tan mal. Ahora que se han relajado un poco los genes esos, intentar dormir un poco, sí. Nos quedamos aquí para dormir. Queremos dormir aquí con este sonidito. Quiero escuchar los ronquidos de Naya. Por favor. No ronco. Yo solo respiro fuerte. Eso es. Hasta mañana, Ondoló. Abuela, quiero estar contigo ya. Llego al fondo. Quiero caldeirada, que es un plato típico portugués. Aquí lo tengo arriba. Hala. Buenas noches. Esto sí. Y esto. No. Sí. O sea, no tengo el coño. Tengo 2 huevos y rabo. Chicos. Ah, ¿nos cantáis? Venga, va. ¡Ole! ¡Ole! ¡Para, los 3 en 1! ¡Bueno! Dale tú, ven aquí, Coldo, ven a bailar conmigo. Coldo, detrás. Gracias. Yo me voy contenta a la cama. Tanto veros con tanto terno y tiara. Lo de dentro es más ternúa. Pero no había mosquitos, así que. Pasar aquí 2 noches seguidas es jodido de cojones. Yo tengo la espalda hecha una mierda. Pero bueno, las ganas de competir no me las quita nadie y la sonrisa menos.
Nos hemos organizado muy bien. Y yo he dormido en un tronco, encima de un tronco, así que... Bueno, dormir. Estar. Esperar a que amaneciera. Pensaba que estaba amaneciendo y era la luna. Es que hay un montón de gente. Oye, esto hemos venido a lo que hemos venido. Ya sabíamos que podía tocar días así, días mejores en el rico, días peores. Esto es un juego. Qué bueno, chicos. Me despertaba de mi propio olor. Huelo como un tajudo encerrado en una madriguera durante todo el puto invierno. Su puta madre, chaval. En el duelo he pensado a ver lo que puede ser. Tampoco me he comido la cabeza. Ahora, como ya veo que los duelos se están poniendo más duros, pues estoy más motivado aún, claro que sí. A mí me gusta, es más, lo que más me gusta del Conqui son los duelos. Ani, ¿te explica el Ani? ¡Ah! ¡Qué puta noche, tú! No he dormido. Qué heavy esto pasarme hoy las rodillas, mogollón. He hecho kilómetros, te lo juro. Se duerme bien, ¿eh? Sí, aquí sí, ¿no? Me levanta con un poco de resaca, o sea que ayer bien, bien. Yo estoy a tope. Ayer fue lo máximo. He matado jejenes esta noche. La verdad que la tranquilidad de estar aquí, pues hay que aprovechar un poco y estar lo más fuerte posible también para el equipo, ¿no? Así que... Hay que repetir hoy. Eso sería lo máximo. Es que no tenemos nada que aclarar. No hemos hablado del tema. Mira qué buen momento. Porque, bueno, quedó claro al final en la asamblea un poco... No nos hemos congeniado bien, parece ser. No, a ver, si he denominado así ha sido por el hecho de que no te veo tan... A ver, cuando viste que estábamos hablando en clave, ¿qué comentaba yo? Me veías frío y... Pero como, no frío, de ya, frío, ya de sé, relación para fría. ¿Para leer la prueba o para estar para tranquilo? Para estar centrado, para estar frío, sí, así como el otro nombre así, que comentamos. Como que frialdad sí, para estar, ¿no? Para estar no, yo eso también lo entendía así. Vale, no frío en el sentido de que este tío es un frío, yo bueno, ¿me entiendes? Yo porque... A ver, tenía que ser uno. A mí también me sorprendió bastante. O sea, yo no he tenido mucha... No he congeniado mucho con ella, pero tampoco le he hecho ningún gesto malo. O sea, ha sido... hemos tenido un trato correcto. Pero que no te lo tomes a mal. No, o sea, a ver, yo ya sé que alguien juego, tienes que nominar. Esto es un juego y yo qué sé, si te lo quieres tomar como algo personal... Mira, este es en todo tu derecho, pero vamos, que yo en ningún momento estoy diciendo que seas un mal educado, que seas una persona mala, que seas una persona... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo sé que vas a volver. A ver, con un poco de suerte. Ahora basta qué tal para que no vuelvas, entonces ya me crucifican, ¿entiendes? Ver, yo no te guardo pero rencor. Es que, a ver, lo del tema de las nominaciones es lo peor, y menos sin conocer. Bueno, al final cuando ha entrado ella en el equipo, pues un poco sí que ha pasado que se ha desmoronado un poquito, ¿no? Yo tampoco he ido a hacerme amiga de ella, por un poco la actitud que tenía, pero tampoco lo contrario, tampoco me he dado la vuelta, o sea, he estado ahí en un punto neutro. Poseidón. Viene a verde, no te trajo. Pero que traiga la tormenta también. Hola, chicas. Por decir algo. Sí, ¿qué pasa, pues, Elena? Egunon, para mí no ha sido muy on, la verdad. Ha sido más off que on. Qué bueno. ¿Noche dura o qué? Muy dura. Bueno, no hemos dormido nada, ya hemos tenido noche sin dormir. Nos llevamos toda la noche paseando por toda la playa, para adelante y para atrás. ¿Pero qué? ¿Por los genes o...? Sí. O sea, Bimbi, te noto la cara... Por primera vez no te noto la sonrisa en la cara. Tengo dos noches que estoy toda la noche paseando, o sea, no me he tumbado la esterilla, toda la noche paseando, me duelen las rodillas, mogollón. O sea, de los picotazos. No, pues no se puede estar ahí dentro ni fuera. Ya. O sea, es salvaje total. Te lo juro, desde que ya se ha anochecido hasta que ha amanecido y me he metido al agua. A poco dormí. Cuando está el tiempo como muy tranquilo, que no mueve nada de aire... Es la dureza de este campamento, porque el resto está bien. No. Tenéis una playita, tenéis el mar, bueno, un sitio tranquilito, pero claro, el jejen es el que ha marcado un poco la diferencia. Y esto es un problema de supervivencia. O sea, nunca os tenéis que olvidar de eso, que es dentro de la supervivencia hay un rico, hay un pobre y un muy pobre. Pero que, bueno, que... Pues yo en el rico y en el pobre la pasé igual de mal. Lo único fue que habíamos comido, pero no dormí nada. En el rico también me la pasé en el agua, caminando arriba, abajo. Es que son ya dos noches sin dormir. Estáis haciendo bien, ya veis que esto va por rachas, habéis tenido rachas muy malas, de repente una racha muy buena, ahora estáis de nuevo una mala, y aquí tenéis que nominar. Que es para lo que he venido. Porque bueno, si bien para todos es un lugar malo, Naya, para ti, ¿qué te voy a contar yo? Yo te entrego el collar. Gracias. Quien sea que vaya
con un ayudante. Una o un ayudante, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Así que venga, sabéis que de aquí vais a salir, que sois unas guerreras, que lo habéis demostrado. Oh. Ánimo, venga. Yogur, yogur. Parece que no ha habido este éxito. Era mejor si pesco yo, o sea, el fracaso estaba asegurado, pero por lo menos probamos. Igual es más, no era tanto el problema de la trampa, sino de los peces que había justo ahí, porque estoy viendo y hay unos pececitos así. Por lo que veo, o sea, yo del barco y mirando al agua, no es que haya visto. Y esta estaba pensada para coger un pez como los que nos sacaron ayer, de este tamaño. Le pusimos una raspa y se la han zampado entera. Todos los peces pequeñitos, pero los peces pequeñitos que estoy viendo por ahí entran por los agujeros y van a salir. O sea, esto es para coger claro, no vamos a pensar en coger unos así. Apostamos alto y bueno, no hemos perdido mucho. La apuesta no ha sido de perder mucho, ha sido una prueba con una raspa, así que el que no prueba no gana. Yo creo que me van a elegir a mí porque a Ferretti, como Ferretti ya demostró en su duelo que es un máquina, y las chicas ya lo saben porque se duelo contra una chica. Hombre, si se ve que es un duelo de fuerza, yo creo que me elegirán a mí antes que a Íñigo. Claro que quiero ir a duelo y no solamente a este, ¿eh? O sea, tener claro que me va a presentar a todos y no voy a ir a esto con cabeza porque no, es que son mis vacaciones, es que Montañés, tío, me diste vacaciones para esto, yo he venido a dar caña, joder. Y esperemos que no sea algo de azar, que sea algo físico en el que puedas demostrar, y si te vas a casa, aunque sea, bueno, sea intentándolo, no porque te ha tocado sí. Al azar. Sí, las vertes no me dan mucho miedo, aunque luego depende de la prueba que sea, por agilidad y tal, sí que pueden reventarme. Y Ferretti y Íñigo, unas putas máquinas. Hay equipos en los que se quita una persona por el tema de limpieza, pero es que aquí no se puede hacer eso con este equipo. En el otro no sabemos si hay alguien que... Por el tema de limpieza, yo que huelo como un tajudo, chaval. Mi puta madre, tío. Sí, nada, me comentó Eneco ayer lo de que a lo mejor me llevaba de ayudante y me quería despertar también un poco para andar espabilado. Te lo dije ayer, nada más terminar. Ayer fue muy bien. Si necesito fuerza, creo que tengo fuerza. Si necesito conocimientos, creo que tengo conocimientos. Así que, muy completos, la verdad. Salimos de esta mierda de sitio un ratito, tío, porque... Bueno, chicas, hoy toca nominar a alguien. Entonces, antes de pensar nada, ¿se ofrece alguna ir a duelo? Pues había pensado yo, Capis. A ver, la cosa es que llevo tiempo queriendo hacer un duelo y estos días he estado comiendo bien, me veo muy fuerte. Encima, sabiendo que tengo que duelarme con dos rojos, me motiva más porque tengo ganas de machacarles. Así que si os parece bien y si alguna otra compañera no quiere duelarse o está de acuerdo, pues me gustaría ir a mí. Claro, todo tuyo, mi amor. Todo tuyo. A mí me pareces muy valiente, o sea que... Y te veo muy motivada. Y lo que dices, comiendo bien, estamos fuertes sí. Ahora. Ahora cómo conquistarla. Y con la motivación extra de machacar a dos rojos. Sí. Sí. Y vas sabiendo que los duelos de ahora son más flojos que los que vienen después, digo, pues así... A ver si me los puedo llevar. Buah, y si te comes a dos rojos, pues ya te hago la ola. Vaya, comas esos otros hombres. ¿Me los coma? Sí, tú. ¿Con qué? ¿Con patatas y pollo? Con patatas y pollo. No. ¿O a pelo? A pelo. Al final casi todas mis compañeras han hecho duelo, menos yo. Hay alguna otra, pero tengo muchas ganas. Y si es contra los rojos, más. Voy a dejarle a Bimbi y a ver si entre los dos podemos fundir a los rojos. Hombre, por favor. Está hecho un tochomán. Bueno, chavales, venga, Un abrazo a todos. Vuelve, vale. ¿Cómo vuelves? ¿Eh? ¿Todo de la cita? Sí, sí, sí. Vale. La cita, polenta y arroz. Disfrútalo, ¿vale? Ahora volvemos, ya, Íñigo. Buen día. Disfrútalo. Estamos bien. Quiero ver aquí, me cago en la puta, ¿vale? Tú puedes, ¿eh? Tú puedes con ellos. Voy a hacerlo mejor. La prueba, nos vemos luego. Vamos ahora, ¿vale? Y luego a la vuelta celebramos tu victoria del duelo en la sidrería. ¡Yo Gahu! ¡Feliz!
Periodistas, ayudantes, acercaos. Bueno, muy buenas, tanto a duelistas como ayudantes. Buenas. Oriana, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te han puesto el collar? Me ofrecí yo voluntaria para duelar a Roy. Joder, a otra la que le va el rock and roll. Sí, no sé, me veía con fuerzas y habiendo comido el otro día, era de las pocas que no había hecho duelo y dije, pues bueno, pues voy a arriesgarme. O sea que tienes ganas de pelea. Hombre. Y Bimbi, ¿vienes de acompañante? ¿Enseguida te has hecho con los galones o qué? ¿Has visto? ¿Eh? Es venir y ya está, para arriba. Bimbi está on fire. Teníamos pensado igual otro nombre, estábamos barajando otro nombre, como dijimos a ver si alguna quería ir al duelo y dijo que ella, que yo lo veo lógico, que era el mejor momento porque estaba comida, sí, y que tenía fuerzas y que creía que ahora era de ir, era ahora el momento que se veía. A veces hay gente que quiere ir al duelo porque quiere salir de la aventura, o quiere salir, no de la aventura, del campamento, porque está ya que no puede más. Yo creo que no es su caso. No es su caso. Si es su caso, no lo transmite, vamos. No. Yo, Yana, sabes, yo no, que te la juegas, ¿no? Me la juego. Sé que puede ser que me pueda ir a casa o que me quede, pero bueno, en los dos de los casos me van a estar esperando con los brazos abiertos, entonces. Bueno. Y si queréis salir del campamento, porque creo que no habéis pasado buena noche, ¿no? Una puta mierda. Guau, pero joder. Me he hecho ir a un día. Ya te digo. ¿Sabes qué? He hecho más kilómetros. Yo creo que lo hemos hecho por dos. ¿Cómo así? Dos gaupasas. Guau, los bichos estos, los genes. Los genes. Guau, pero horrible. Yo creo que he pelado un árbol de quitar todas las hojas de abanico, o sea, pero fatal. O sea, que lo habéis pasado mal. Muy mal, una noche muy mala, sí. ¿No habéis dormido o sí? Nada. Toda la noche paseando. Y eso que al principio os gustaba el campamento pobre. Yo digo, ¡ah, amigo, el secreto del campamento! Bueno, Ferretti, ¿has pasado buena noche? Sí. ¿Sí? Sí. Yo duermo en cualquier lado, ¿verdad? Yo he dormido también. Y se puede decir que Navarro, cabezón, el que la persigue la consigue. Así. Te ofreciste a duelo y aquí estás. Y aquí estoy. ¿Te han hecho caso? Algo tendré, David. ¿Puede ser? O caeré mal. Igual una estrategia, luego hablamos. Oyana, tienes aquí dos personas para elegir. Una contra la que debates en duelo y a la otra la libras directamente. Son Íñigo y Ferretti. ¿Contra quién te bates en duelo y a quién libras? Pues libro a Íñigo y contra Ferretti. Ahí va. ¿Y eso por qué? Los dos tenemos ganas de duelo, pues a ver quién gana. Oh, o sea, que te va la marcha. Me va la marcha. Hombre. Pues creo que le acabas de romper los esquemas a Ferretti. Porque él no contaba con esta lección. No, la verdad que no. La verdad que no contaba. Pero me alegro. Por eso decía estrategia. Es muy fácil presentarte a duelo como voluntario pensando que, bueno, como yo tengo la fama de duro y de potente, verdad, y tal, le van a elegir al otro. Yo quedo bien y en peligro le pongo al otro. Mira quién tienes aquí también, ¿eh? Sí, pero ya. Lo que él estaba pensando. Pero igual resulta que Ferretti, igual no metes tanto miedo. Bueno, ahora lo veremos. También me decías lo mismo en el anterior duelo y ya gané. ¿Y Andrea te eligió? No, de momento no la has asustado, no hace falta verlo. De momento ya te has cogido. No, yo a ella no quería asustar. Yo no quiero asustar a nadie. Yo quiero demostrar, quiero que veáis. A lo mejor el que da miedo es Íñigo. No creo. El hombre de las pesas, da que bastante, es todo fuerza. Da bastante miedo, ¿eh? ¿Íñigo? Hulk. No creo. Es el puro Hulk. Miedo. ¿No? Bueno, pues te libras una semana más en la aventura. Zorionak, ¿vale? Y bueno, duelitos. Ya os he dicho que la cosa va a ir increchendo, que está poniendo la cosa cada vez más complicada y hoy vais a sufrir. Y hoy en el duelo necesitaréis fuerza, pero también mucha habilidad, sobre todo, ¿eh? O sea que Ferretti, Eneko, Oyana, estáis ante el duelo de los barriles. Saldréis de la orilla y tenéis que ir en búsqueda del barril de vuestro color. Buceáis, soltáis el mosquetón y venís al inicio del recorrido. El mosquetón que tenéis que soltar, evidentemente, es el de abajo del barril. Seguís el recorrido señalizado, sorteando los obstáculos que os encontréis por el camino. Importante, os encontraréis un banderín sobre un riel, tendréis que ir sacándolo poco a poco y haceros con él. En la parte final, con el mosquetón del barril, lo unís a una polea y tenéis que tirar para arriba hasta superar una señal. El primero que ate quedando el barril por encima de la señal ganará el duelo y continuará la aventura. Ayudantes, animáis, aconsejáis y de momento no tenéis nada más que hacer. No os he dicho que tenéis que ir encima del barril haciendo equilibrio, pero bueno. Sí, está por hecho. Pero ¿y con la cuerda loca? Ferretti,
Las normas están claras. No creo que esté tan claro, David. Creo que podríais dejarlo un poquito más claro. ¿Qué te parece Faretti el duelo? A mí guapísimo, ¿verdad? ¿Te parece guapo? Fuerza, habilidad... Equilibrio. Equilibrio, dificultades por todos los lados. Sí. Bien. Eneko, ¿qué te parece? Bonito e igualado, la verdad. Bonito e igualado. Equiparado, sí. ¿No hay suspensión? Eso es. Es que esto me recuerda a lo de Andrea del año pasado. Tal cual, literal. Eneko suspensión, Andrea suspensión, Eneko barriles. Pues como se haya abducido el espíritu de Andrea, que no anduvo muy fina, bueno, la lleváis clara. Andrea es Andrea, yo soy. ¿Puedo hacer otra pregunta? No. Sí, sí. Ollana, ¿qué te parece? Es que preguntáis más que... A ver, Ferretti, pregunta. Otra cosa es que te contestemos. Vale. ¿Y durante el circuito te caes? ¿Qué tienes que hacer? O aquí sacando el banderín, vuelves a hacer el circuito desde el principio, ¿no? Lo primero, no te caigas. Vete siempre encima del barril y ya no tendrás ningún problema. Primera. Hazlo rápido, hazlo todo bien, gana el duelo y es fácil. Bueno, pues tres duelistas, tres colores, tres banderines, hacemos un sorteo y ya está, ¿vale? Sí, ok. ¿Podría elegir color? ¿Os importa? Si hay un sorteo, Ferretti, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees? Oh, acierta, acierta el color. Venga, si es rápido, bueno, que acierte el color, venga, que quiera. ¿Quién empieza? Medio. Tú, Ferretti, venga. Vale, bueno, sí. El amarillo. Eneko, el azul. Y el morado. Y tú el morado, ¿vale? Venga. Mucha suerte y que gane el o la mejor. Ferretti, pareja, mochila y a cambiarse. Venga, mucha suerte. Bueno, pareja verde, abrazaditos y tal, muy bien. Venga, mochila y... Hablar lo que tengáis que hablar allá. Suerte. Y suerte, ¿eh? Que la vais a necesitar. Todos. ¿Voy bajando? Y hasta que llegues a tu mosquetón, vale, que lo sueltas y ya. Vale. ¿Vale? Sí. El primero que llega, o sea, hoy se van dos. Sí. Yo creo que sí. Ferretti, pues, yo creo que comparando con los otros dos, se le puede hacer más difícil el tirar del barril y el mantenerse en pie de encima del barril. Han dicho que es de gimnasio, que está fuerte, entonces el otro, sí, tendría mucho menos problemas. Sí. El otro, que es flaco, alto, igual no tiene tanta fuerza como para... Y luego, si no pueden y yo puedo intervenir y ayudarla, ya, pues... Bucear, eso es lo que me cago en la, sí, puta. A ver, es que si está muy abajo, no, tengo miedo a sofocarme. Creo que... Por eso no te preocupes, hazme caso. Si el duelo fuera de hablar, lo ganabais fijo, no calláis. La parejita, de hecho, también, mochilas. No sé para qué traéis ayudantes si no es para hablar. Y nada. Hombre, claro, hablar, se te da bien, Iker. Sí, bueno, en el duelo ya poco hablé, ¿eh? Bien, el duelo lo hiciste bien. Y hablar también, hablas mucho. Y protestar también. También. Pues los que más habláis sois vosotros. Suerte, tenéis, chicos. Para eso estamos. Para hablar. Y tú para demostrar. Exacto. Duelistas, acompañantes, venga, acercaos ya. Bueno, duelistas, ¿preparados ya? ¿Sí? El barril os espera. El duelo arranca en 3, 2, 1, ¡ya! Opa, no, ya, tranquilo. Vamos, Ollana, Oria. Es largo, ¿eh, Eneko? ¿Puedes ponerte de pie, Ollana? Oso hondo, tranquila. A la derecha, Ferretti, a la derecha. Ollana, muy bien. Venga, sigue, sigue, sigue. Coge la cuerda, tira y bucea. ¿Para comer? Sí. Sí. ¡Uah! ¡Puta madre! ¡Está obvio! ¿Me has soltado, Eneko? No sé cómo. ¡Buena, Eneko! ¡Vamos! Bueno, parece que Eneko ha soltado ya su barril. Desde el mosquetón de abajo, espero. Ferretti, coge y respira, Eneko, bien, respira bien. Y cuando esté recuperado, baja. ¿Qué pasa, Ferretti, Ollana? ¿Problemas? Tira la cuerda y baja rápido. Ayúdate de los pies también para nadar para abajo. ¿No? No. Casi, ¿eh? Vale. Me he tocado. ¡Ah! ¡Aupa, Ollana! ¡Campeona! ¡Venga, Eneko, titán, ya estás! ¡Vamos, Ferretti y Ollana! ¡Que Eneko va avanzando! ¡Vay! ¡Vay, he soltado! Bueno, Ferretti parece que ha soltado también el mosquetón. Por lo tanto, Ferretti en segundo lugar. ¡Venga, Ollana!
¿No querías marcha? Pues venga, hazlo bien. Buena, Ferre, tranqui ahora. Buena, Ferreti. Eso, eso, Yana, muy bueno. Bueno, Yana también ha soltado barril, por lo tanto, tres barriles sueltos. Sigue, venga. Ferreti, enséñame, sigue el mosquetón. La cuerda, enganchate, vale, la. Muy bien. Vete pa'lante arrastrando el barril, más rápido, Ferreti. Aupa, Yana, tira de ahí fuerte. Las hay, Ahora, mira, en la madera, ahí, en cada madera. Ahí tienes que subirte. En cada madera un pie. Venga, Ferre, que ya estás. Oyana, para el otro lado, Haz unos balanceos, fum, fum. Y cuando cojas la estabilidad, ya. Eso es. Sigue. Una vez la cojas, sigue ya. Venga, Neko. Aquí. Ay, Órida. Venga, le vas pillando. Aupa, Oyana, campeona. A ver, Ferreti, el mosquetón de abajo. Oso hondo. Vale, correcto. Ya sé que están aquí. Venga, Neko, Oyana, bye. Tranqui. Oso hondo, Oyana, no pares, eso es. Aupa, ahí, Oyana. Ferreti, ahí desde ahí. Mueve un poco más para aquí y para adelante. Perfecto, Ferreti. Perfecto, Ferreti. Y una vez cojas la inercia ya, placa. Te está tocando la cuerda, Ferreti. Así no te va a dejar avanzar. Venga. ¿Desde dónde empiezo? Desde donde están ellos. Todavía no han empezado ellos. Sí, Ferreti, venga. Poco a poco, puedes. Eso, Ferreti. Parecía más fácil de lo que es, ¿no, chicos? ¡Ah! Ferreti, intenta mirando hacia allí, a ver si puedes hacer ahí. Vete pillando, venga. Hace cuesta abajo. Eso es, mételo, bueno. Buena, Neko, eso es. Sigue, pilla la inercia. Más. Oyana, desde ahí, Oyana. Oyana, desde ahí. Sigue, muy buena. Oso, Ana, muy bien, Ferreti. Vamos, muy bien. Campeona, tranqui, con calma. Esto es largo. Sigue, aguanta. Aguanta ese equilibrio, sigue. Vas bien. Vale. Muy buena, Ferreti. Muy buena. Que no se te vaya, Súbete, mira, coges los lados. Súbete. Neko, no, coge los lados y haz así, mira, Neko. No lo muevas, Ferreti. Esperaos. Y tranqui, vete tú pillándole. Oriéntalo con las manos y luego le das con los pies. Vale. Bien. Sigue. Bien. Lo primero, hazle tambaleo. Bien. Venga, oriéntalo hacia aquí. Ferreti, de pie. Perfecto, tío. Eso es. ¡No! Buena, Ferre, venga, Gora. Mirando para el otro lado. Venga, Ferreti, Que antes te ha funcionado. Venga, Neko, vamos. Así. Sí. Atrás. Venga. Sí. Ferreti está probando también para atrás y le va decente. Ferreti. Vale, súbete. Atrás un poco, Ferreti. Ferreti, un poco atrás. Ahí estabas. Ahí. Puta, avanza. Vuelve. Eso. Neko. Sigue, vas atrás. Vas bien. Eso. Sigue, ahora aprovecha el impulso, vale. No pares. Intenta andar ahí. Eso. Sigue. Buena. Hazte el camino ya, Oyana. Eso es, aprovecha. Hazte el camino enorme. Enorme. Sin impulso. Te subes y desde arriba lo giras. Sigues de sobra, puedes hacerlo. Tienes que venir aquí. No vuelvo para atrás. Oriéntalo un poquito desde arriba. Eso es, y eso con la inercia ya lo pasas, Venga. Venga, Oyana, que te quedas atrás. Muy buena, Ferre. Vamos, Oyana, campeona. Vamos. Es perfecto, Eso es, para atrás igual. Ay, era esa. Bien. Era esa. Bien, Neko. Tendrás que rodear los palos estos. Neko, lo has visto, La cadera para atrás, el culo para atrás, echas el punto de gravedad para atrás y sigue. Yo no tocaría los palos, Venga, máquina, vamos. No sé para qué están. Agachado. Los palos son para mover el banderín, ¿no? Eso es. Que se me va para atrás, me cago en su puta madre. Venga, Yo, palo. Oriéntalo un poco desde arriba, Neko. Oriéntalo. Mete el caderazo y que vaya el barril para adelante. Con la mano no puedes. Hasta arriba no vas a llegar, ¿no? Un por culo. Si me eliminan, me elimino. Viene, Neko, así hasta avanza un poco también. Pero tienes uno que es el de tu color. Ya, pero deja los otros donde están. Está bien. Pasa y luego déjalos. Cuando te caigas otra vez, aplana. Tu color es el amarillo. Yo soy daltónico, ¿vale? Eso sí, ya pasas. Pa'lante, ya pasas. Pa'lante. No puedes utilizar el palo para apoyarte, Para David, hay muchas cosas que te has dejado de explicar, ¿no? No creo. Sigue. Ahí estás. Un poquito más y orientamos. Orientamos. Yana, sin avanzar, Donde te hayas caído. Eso es. Y muévete que te quedas atrás. Y tú en Neko, parecido. Eso, ahora recto llegas con el palo. ¡Hijo de puta! Venga. Eso es, dale. Las ahí. Esto es largo, tío. Tranquilo. Buena, y camina. Ferreti, sin apoyarte con el palo, el suelo. Enorme. Último aviso, el palo no es para apoyarte en el suelo. Vale, perdona, David. Venga, Neko, vamos. Si quieres retrocedo, Vamos, Neko. Dale. Hola. Alarga el palo. Vamos, tío. Engánchalo. No vale empujar, ¿no? Pero, tío. No vale empujar. ¿Cómo no vale empujar? Tienes que ir acompañándolo con el palo. ¡Dios, tío! ¡Hostia! Tranquilo, ¿qué hago ahora, pues? Tienes que ir acompañando con el palo, no darle un golpe. ¡Hostia, pero eso no habéis Tienes dicho. Que ir siguiendo el recorrido. Vale, ya he pillado lo que hay. Toma. Ahí, Neko, tranquilo. Lo pongo. Está estancado. Venga, Neko, vamos.
Eso es, eso es. Ah, otra más. Eso y sigue. Avisar bien las putas cosas. Ferretti. Eso y sigue. Tienes que ir acompañándolo. Vas bien, vas bien, vas bien. Bien. Esa bien. Esa es. La parte de adelante, la parte delantera del barrio. Oye, Ana, para atrás, donde te has caído. Eso no vale. ¿Eh? Para atrás y no lo vuelvas a hacer. Sigue con Seco. Ferretti, tienes que ir avanzando y corriendo el banderín. Vale, hasta ahora lo he hecho bien, ¿no? ¿Tienes? Sí, 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 ahora va tienes bien, que va seguir bien, avanzando y corriendo el banderín. No lo lances. Aprovecha el impulso ahora. Primero pies. Perfecto. Seco. Perfecto. Vale, bien, Ferretti. Seco. Se fue de la misma línea, ¿no? Puedes moverlo cuando estés encima del barril. No desde el suelo. No desde el suelo. Perfecto. Así. Así. Sigue. Así. Sigue, sigue, ya está. ¿Qué estáis? El juego no consiste en hacer una excavación y... No, pero y así quitar. Mejor, David. Ferretti ha pasado por ahí sin quitar nada. Pues por ahí no sube, por sigue, ahí ha pasado, sigue, por sigue, ahí eso, ha pasado Ferretti. No sé, no, eso. A ver, te está más atento, eso. Mirado. Vale. Ferretti, un poquitín para atrás. ¿Por qué? Un poquitín, cuatro dedos para atrás. ¿Por qué? Ahí. Uy, uy, uy. Que me piro a tomar por culo, me cago en Dios. Uy, qué Ferretti. Que me piro, tío, que estáis tocando los cojones, joder. Si lo haces bien, no te vamos a decir nada. Pesa más que vosotros. Y bastantes con que os corregimos de vez en cuando. Un poquito más, para Ferretti, no te calientes, venga, va. Ah, que es que me calientan, tío. Eso, tírale, tú las hay. Ferretti, estás haciendo tuyo. Puta madre. Sigue, 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 aprovecha el impulso. ¡Eso! Muy buena. Páralo, Ferretti, en la parte alta del puente antes de la cuesta. Pero ha caído atrás, solo hasta el principio, que... hay que hacerlo de una tirada. Has aprovechado para lanzar desde esta parte hacia el otro lado. Desde el inicio del este. ¡Netan! Bye. Yo me voy. Ferretti. Ferretti, no, venga. Tú, Ferretti, Ferretti. No me piro, ¡Saca los cojones! Ferretti. Ferretti. ¿Qué? Venga, tú. Tú tranquilo. Hostia, que esto carro todo el rato. Que lo vas a hacer, que lo vas a hacer, ya está. Venga, súbete lo ponemos. Al barrio otra vez, venga. Lo ponemos. Tranquilo, que lo hacemos, tío. Lo que te digan y lo que te digan, vas primero. Vas primero y de sobra. Me da igual, tío, y primero ni hostias. Lo vas a hacer como ellos quieren, lo vas a hacer y vas a ganar. Te has caído de la parte de esta rampa y tenéis que hacer cruzar la rampa entera. ¿Quieres que empiece desde ahí? No, desde el inicio de la rampa. Buen Dios. Tranquilo, Ferre. Venga, Ferretti, lasa y tío, vas de puta madre. Toca los pocos. ¿Qué, Neko? ¿No avanzas? ¿Estás quieto ahí? Si no será porque no está intentando. A gusto no estoy, Lento. Sigue, 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 lento, lento. Y ahora corre con él, corre con él, corre con él. En la tierra. ¿Y ahora? Sí. No. Por menos que antes, casi, se ha caído, pero en no. La tierra. No. Se ha caído. No me vas a dejar pasarlo, ¿verdad? Se ha caído. No, aquí. Te ha faltado muy poco. Se tienes ha que caído hacerlo aquí. Un poco mejor. Venga. Mejora un poco. Vale, pues nada. Cuando os dé de los cojones, me lo daréis por bueno, ¿vale? Es un calentado y copo. Se ha caído en la tierra, Seco. Claro que me he caído en la tierra. Claro que me he caído en la tierra. Yo también veo, mira aquí, mírame. Si quieres, ponte aquí. Ponte aquí, tío. Ya hostia, veo. No estás siendo parcial. Tienes que terminar el obstáculo y estar encima del barril. Descalifícame. No con la cuesta dejarlo ir y saltar tú de la tierra. Descalifícame. No, pasa el obstáculo, ahora pasa el obstáculo y termina encima del barril. Ahora lo vais a ver. Termina encima del barril cuando pases el obstáculo. Sí, que ya. No saltar por la rampa para abajo. Mira, 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 Seco. Mira. ¿Te ha aparecido ya o no? No has terminado. Tienes que terminar encima del barril. Te tiras Ferretti, antes de, acera, de esto. Venga, pero tío, que no viene a verlo, joder. Me lo estoy viendo, Ferretti. Lo estoy viendo desde aquí. Si se cae a un metro del trampolín. Si se cae cuando a un metro del trampolín. Cuando pases la rampa, tienes que estar encima del barril. Y está. No, está tirándose del barril. No, se tiene cae, que, se que cae. Que pare el barril después, y que esté encima del barril. Y lo hace y ya está, y correctamente. Está encima del barril, lo único, luego se cae. Pero está, en el momento de la rampa está encima del barril. Iñigo, el juez soy yo. Bueno, pues quiero que te pongas y te estoy aquí, diciendo favor. Lo que tiene que hacer, pues asesora y ayúdale a tu compañero. Mejor que eso no ¿qué se puede es lo que hacer? Tienes que hacer tú? Tranquilo, Ferretti, coge aire. No es justo, tío. No es justo. No es justo, que me está mermando. No es justo. Que vengan los otros. No es justo, pero sabes que aún así lo vas a hacer. De puta madre, tío. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. No es justo y lo vas a hacer. Estoy haciendo la prueba de puta madre, tío, y me estáis tocando los huevos, tío. Que no, que... Julian, ya lo he pasado, tío. Ya lo he pasado. Te falta un poco. Lo hago la última vez, ¿eh? La última vez no me piro, ¿eh? Ferretti. ¡Que me da igual! Ferretti. 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 Ven aquí, míralo. ¿Has entendido lo que hay que hacer? No, no lo he entendido. Te lo explico, Ferretti. No, pero no me repitas nada. Seco, hostia. Pues entonces luego no te quejes, si no te lo doy por válido. No, pues ya está, pues me tiro para casa. Subes la rampa, bajas... Y terminas encima del barril. La explicación es clara, Ferretti. Ferretti, por tu equipo. Llévate. Venga, Neko. Vale, venga. Ahora que no se te vaya para atrás. Se va.
Aplanar bien esto, tío. Aplanar bien esto entre los dos, pero no hay otra, ¿eh? ¿Tampoco no, David? No, no has acabado encima, Ferretti. Lo siento, Íñigo. Quédate, Ferretti, tranquilo. No. Julián, coge me retiro. Que no, tú, Ferretti, que no. ¿Me retiro? Tú, Ferretti, que me retiro. Que no. Ya está, lo Ferretti, siento. Ferretti, que no. Piénsatelo lo bien. Lo siento por el equipo, chavales. Escúchame. Ferretti, piénsatelo bien. ¿Te retiras? Ferretti, ¿te retiras? Tranquilízate. Si te retiras, dilo. Ferretti. A ver, Ferretti, te lo pregunto por última vez. No, ¿te retiras sí o no? ¿Te retiras? No, no. ¿Has dicho sí? Ferretti, no. Ferretti, me cago en... Sí, no. Última lo hago. Última lo hago. Yo solo quiero saber si te retiras o no. Vas a ganar. Es lo único que quiero saber. Vas a ganar, vas a ganar. Vas a hacer de puta madre. Estoy haciendo un duelo de puta madre, joder. Que no lo van a conseguir. Que te quieren mermar, que no lo van a conseguir. Joder, tío, ¿y cómo hostia esta mierda, pues? Tranquilo, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Ferretti, tienes ventaja. Y si no lo haces en una vez, lo harás en la siguiente. Inténtalo, inténtalo. Ferretti, hasta que te digan qué has hecho, tío, tú tranquilo. Pero te lo he dicho, tienes que acabar la rampa encima del barril. ¡Pero que he acabado! ¿No? ¿Qué tengo que acabar? ¿En equilibrio encima del barril? Inténtalo. Tienes que quedarte arriba. Tengo que quedarme en equilibrio encima del barril. Sí. Intenta eso. No me puedo caer en la rampa. No. Me puedo caer en cualquier lado del circuito menos en la rampa. Sí, porque es un obstáculo que hay que finalizar. Primera vez que lo dices bien, mágico. Igual que hubiera pasado primera en el primera vez que anterior. Lo dices bien. Bueno, pues igual tenéis que estar más tranquilos y escucharme y atender. Tranquilo, no estoy tranquilo. No te estoy haciendo una prueba del copón. No te estoy haciendo una puta prueba. Muy bien, prueba hasta aquí, pero tienes que superar ese obstáculo. Es una mierda. Ferretti, lo estás haciendo súper bien, tranquilo. Bueno, no faltes el respeto, Ferretti. Lo justito, Ya está. Trátame con el respeto que yo te trato a ti. Trátame con el respeto que yo te trato a ti, ¿vale, Ferretti? Porque tú no tienes ninguna culpa, pero las normas no están siendo justas, Vale, pues preocúpate lo tuyo. Y es verdad, y lo siento porque aquí no te tengo que faltar el respeto porque tú no tienes ninguna... Pues sigue intentando. Lo siento, ¿vale? David. No pasa nada. Tranquilo, Ferre. Ya está. Vas a ganar igual. Y vas a hacer lo que ellos quieren y vas a ganar. Haz el impulso y luego acércate a la... Venga, puerta. Ferre, vamos. Va para atrás. Vaya, Yana. Es que no cede, tío. Sigue. Poliqui. Tío, que no me voy a caer más veces, joder. Que no me voy a estar cayendo más veces, hostia. ¿Sabes qué? Que acabe la prueba. ¿Paras la prueba? No, yo paro. Y si tienen cojones a adelantarme, que me adelanten. Ahora veré a ver si sois igual de justos. Les doy ventaja. Ferretti. Todo este rato para que vengan aquí y a ver si me pueden ganar. Ocúpate de lo tuyo. Ya me estoy ocupando. Haz bien la rampa. Ya me estoy ocupando, pero veo que hasta que no vengáis los dos aquí a ver lo que estoy haciendo. A ver, Ferretti. Tengo todo el derecho. Ferretti. A ver, te lo voy a decir desde el respeto, ¿vale? Desde el respeto. Yo también, ¿no, Julián? No, te digo que no te lo tomes a mal, lo que te voy a decir ahora. No seas tonto. Desde el respeto te lo digo. No seas tonto y compite. Si lo estás haciendo casi bien, tienes que llegar a tierra encima del barril. Te caes justo en el final de la rampa. Controla la bajada. La subida la haces bien. La primera parte de la bajada también. Y es al final cuando te caes del barril. Llega a la tierra con el barril. Es lo único que tienes que hacer. A la primera. A la 20. ¡Supera ese obstáculo! Es quedarte de pie cuando llegues a la tierra. ¡Nada más! Vamos, Barrio, tranquilo. Inténtalo tantas veces como tengas que hacerlo, pero no seas tonto. Tienes todo el tiempo del mundo. ¡Estoy dando el culo! Centra, ya, bueno, y te dolerá todo, pero tienes que hacerlo. Te vas a hacer, Ferre, tú tranquilo. Que no te calientes. Venga, Ferretti, inténtalo. Oye, Ana, no te eches. Preocúpate de lo tuyo, que bastantes problemas tienes. ¿Cómo quieres que pase? En este momento estás en casa. ¿De dónde voy a pasar? Bueno, pues preocúpate de lo tuyo. Pero dime dónde paso, le ayudo a él. No sé, pero en vez de preocuparte de lo de Ferretti, mal te veo así de momento. Vamos, bien, venga. Bien. Sigue. Lo siento, chavales, Sigue, Las hay. No, Ferretti. Que no se puede hacer. Para, tú tranquilo, ya está, para, tranquilo. Tienes tiempo. Coge el barrio. Sigue intentando. Sí, mucho eco. Pilla el palo. El palo es solo para arrastrar. Eneco, tienes que arrastrar, ¿vale? No lanzarlo, arrastrar. Sigue. Sí, pero eso, tú sigue avanzando. Avanza primero más. Eres una máquina. Sigue. Vas perfecto. Ahora, con cuidado, ¿vale? Lo tienes justo encima tuya. Tranquilo. Vale, píllalo. Muy bien, Eneco, tío, máquina. ¿Lo has hecho bien? Venga. Pues bien hecho está. Vale. Abre las manos, Ollana. Eso es. Y vas mirando el barril. Bien. No te eches para Venga, Neko, que se puede. Hay que intentarlo. Oriéntalo bien primero. Ollana, sin avanzar más el barril, Ahí. Vale, oriéntalo. Eso tienes que hacer. No para atrás, para adelante que te caigas. Eso es, hostia.
Venga, Nico, vamos, ¿eh? ¿Puedes? Venga, Nico, vamos, vamos, vamos. Eso es. Y quitar el barril porque va a intentarlo vuestro compañero. Venga, Nico, ahora. Sujétate, enorme. No, no, no. Tienes que agarrar la entera. Tienes que salir. ¿Cómo se desengancha esa puta cosa? Oye, Ana, para atrás, lo tenías. Tienes que salir, eso sale. Ahora, ya, controlando. Venga, punto para atrás, punto grados para atrás, punto grados para atrás. Venga, Nico. Vale, vale, vale. Atrás, coge el barril otra vez, vamos. No puede ir el banderín por delante tuyo, a la par, hasta el final. Vale. Atrás. No, 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 dale. ¡Venga, Ferrari! Dale. Vamos, Ferrari. Corrida. O sea, resulta que Íñigo es el ayudante de Ferretti y está hablando Iker. Venga, Ferretti, vamos. Yo ya le he dicho lo que tiene que hacer. Está yendo, Iker. Él ya lo sabe. Iker, solo puedes ponerte con tu compañero que has venido a ayudar. Eso. Y si no, te irás al campamento. Ahora, aguanta, 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 aguanta. Eso, eso, Ferretti, lo tienes. Lo tienes, para. Para. Atrás, 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 atrás. Pero tío, pero tío, pero tío. Hostia. Seco, ¿me vas a dejar ya o no? Oh, puta. Sigue, sigue, ya está. Sigue, enorme, enorme, enorme. ¡No! ¡Benetton! Has estado a punto de parar en todo momento, pero no lo has conseguido. Ferretti, pero tú mismo te tienes que dar cuenta que se puede, porque has estado a punto. Ya, Nico, Cora. Ferretti, vamos a coger y vamos a limpiar bien el barril, quitarle toda la arena. Eso es. ¡Enorme! Ahí lo hacen. ¿Te paras? No, Yana, ahora avanzas bien. ¡Enorme! ¿Te paras? Eso, venga, eso, Yana, hostia. Dale, enorme, Yana. Clac, clac, ya está, clac. Ahí le tienes. Yana, un poquito más para atrás. ¡Hostia! Venga, Nico. Un poquito más para atrás. Paz de puta madre. Tenía la prueba hecha de sobra. Lo tienes dominado. Lo tienes dominadísimo. Sigue, acuérdate del punto grados para atrás. Sigue, controla, controla, controla. Te queda un poquito. Sigue, vale, ya, cuidado. A partir de ahí es la caída. Venga, y para atrás. Eso es, eso es, eso es. Eso es, aguanta. Bien, Eneko, lo ha pasado. Vale, Eneko, ahora tiene que seguir. Aurrera, no la ha terminado, pero está en pie, tiene que seguir. Orienta, orienta un poco hacia la izquierda, hacia la izquierda. Orienta un poco hacia la izquierda, eso es, eso es. Ya está fuera de la rampa y está de pie. Vale, ya está, ¿no? Bien, Eneko. Bueno, ahora siga con el recorrido. Ya, hombre, pero este obstáculo, digo. Sigue, bien. Eneko, 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 Squin, Squin, Squin. Ven, ven, ven. Ah, mira, claro. ¿Se podía o no se podía, Ferretti? Mira, Eneko, Eneko, Eneko. Nadie ha dicho que sea fácil. Mira, es que aquí... Pero se puede. Calma. Ven, ven hacia aquí, oríntalo. Calma, oríntalo, páralo, páralo, no, páralo. No, no, quito ya. Quito ahí. Eneko, quito. ¿No lo vas a intentar, Ferretti? Ahora lo haces. Pero con tranquilidad. No tenéis todo el tiempo del mundo, ¿eh? Yo sí. ¿Sí? Sí. Bueno. No voy a dar más tele. Decidiremos nosotros cuándo se acaba el tiempo. Sigue ahí. Venga, dale. Ferre, venga. Sí, que lo voy a intentar. Que no voy a tirar la toalla. Eso es. Pero bueno, Ollana tiene mucho derecho también a intentarlo y ha llegado hasta aquí. Papel de una, venga. Dale. Poliki, Ollana. Dale. Dale. No, que no se te vaya. Para, para. Dale tú ahora. Dale otra, dale otra. Es no tocar el suelo, por lo que intuyo que el árbol no es suelo. Sí, pero el árbol tampoco puede tocar. No, pero mira. Eso no puede hacer. No puedes apoyarte en el árbol ahora. No puedes, vale. Pues es que no entiendo, tío. Vale, Poliki, eso es. Las hay, las hay. Poliki, párate, párate, párate. ¡Cuidado! Dale, Ferre. Vamos, Ferretti. Dale, Ferre, para adelante. Suave, suave. 80. Aprovecha el apoyo ahí. Sigue. Aguanta, aguanta, aguanta. Qué lo buena, tienes. Ferre. Venga, órida. Buena, ¿no? Sí, ¿se podía o no se podía, Ferretti? Buena, Ferretti. Venga, Ferretti, más bien. Pero ¿se podía o no se podía? Ah, que acaba. Ferretti. Venga, a lo tuyo, va. Aprovecha ahora. Adelántalo. Y vas a tocar palmeras con el barril. Y ahora, si vemos cómo hacen ellos, mejor. Hasta tocar. Sí. Así no... Hasta tocar. Sí. Desde ahí arriba. Sí, que haga el tope. Muy abajo. No toques con la mano en la palmera. Ya está. Vamos, campeón. Hostia. No puede pasar, no puedes tocar el suelo, tiene que pasar el barril. Pero lo han hecho... Que eso, que pásalo ahí a pulso. Para copiar, ¿vale? ¿Puedes a pulso? Venga, que se puede, ¿eh? Que es un tema de habilidad. Venga. Venga, tira, fuerte. Sin tocar suelo. Sube más el pie, eso es, y por debajo tus piernas. Olvida. Venga. Vale, bien, Ferretti. No. Súbete al barril otra vez. Súbete al árbol. Mira, Ferre. Desde aquí vas a tirar mejor hacia atrás, ¿eh? Igual el ayudante puede hacerle... Con los pies en las palmeras y tirar atrás. Para empezar, evidentemente el ayudante no puede hacer nada, Iker. Y para seguir, tú no eres el ayudante, Ferretti. De hecho, por haberlo dicho, Iker, a tu campamento. No puedes ayudar a ninguno. No, hombre, Seco, no me jodas. Iker, a tu campamento. No puedes ayudar a ninguno. Venga, va. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Bien, tío.
que no hagas demasiado la cuerda, Iker. Tiras de la cuerda y se rompe. Para animar a mi compañero. No, no, es vale, que vale, vale. Tu duelista es tu duelista. Te lo he dicho muchas veces, Iker. Y no me haces nunca ni caso. Está siempre, no le hagáis caso, no le hagáis caso, no le hagáis caso. Sí tenéis que hacerme caso. Y si no pasa esto... No voy a hablar nada, ¿eh? No sé, Iker, hostia, no hagáis aquí. Me han descalificado por animar a mi compañero. Ya está. Buena decisión. A mi compañero. A mi Yokaju. A un chaval que conocí el primero en la aventura. Ya está. Me han avisado, pero yo no pensaba que por animar a un compañero te pueden echar de como ayudante. O sea, que es que estoy animando, que no le estoy cogiendo el barril y le estoy haciendo el camino. Yo ya lo comento con Eneko que yo vengo a ayudar a los dos. Que para mí los dos son igual de compañeros. Eneko me ha escogido a mí. Íñigo iba por parte de Ferretti, pero si yo podía ayudar a Ferretti y Íñigo podía ayudar a Eneko, desde luego, y cualquiera que no lo hiciera, a mí me parecería mal. Y sé que yo para Ferretti soy importante igual que él para mí. Por eso mismo le he animado, que es que ni siquiera le he ayudado. No he tenido nada que ver en la prueba, en su prueba, estaba haciéndolo él. Con la puta, tío. O sea, solo espero, y lo digo en serio, que no echéis a Eneko solo porque yo no pueda ayudarle, ¿eh? Lo único que digo. Ya está, tío. Han tomado esa decisión, pues han tomado esa decisión. Poliki, poliki. Tira de remo. Oh, bueno, Diana. Tira atrás. Eso es. Ahí estás. No toques suelo. Coge de arriba y vuélcalo hacia ti. Vete buscándole. Coge de arriba y vuelca. Tienes tiempo, Diana. Vísteme despacio, que llevo prisa. ¿Eh? María Enriqueta. Vísteme despacio, mira dónde están todavía. Vísteme despacio, que tengo prisa, María Enriqueta. ¿Quién es? ¿Ahora qué? Se me ha ido. Bueno, pues vamos a al inicio. Venga, Diana, tú céntrate en esto. Tienes que superar este obstáculo, venga. Que lo puedes hacer. Eso es. Vamos, chapelo, hostia. Es muy sencillo. Sí, si con calma lo vas haciendo. Otra cosa es que de vez en cuando sí, pues no te apetezca seguir peleando, tuyo, pero cuando peleas lo haces. A lo tuyo, Ferretti. Lo que pasa es que en el abecedario pones sí. Calma y no aparece la foto de Ferretti, ¿eh? Me parece. Súbete y vamos entre esas dos palmeras, venga. Ahora lo tienes ya dominado. Venga, Ferretti, te espero. Venga. Venga, vas a ganar. Ya te queda menos. Ya ves la parte final. Oyane. Dobla, al otro lado. Y luego, cuando te pones encima, no puedes bajar. No. Es que me lleva para adelante. ¿Qué pasa, Eneko? ¿Que te has quedado trabado o qué? Estabas con ventaja, Eneko. Bueno, Ferretti, estás llegando ya a la parte final del duelo. Ves aquí, tienes tres poleas, tienes diferentes palmeras y tienes la marca ahí. Así que tú eliges. Venga, va. Para atar el barril, te metes dentro del círculo. Eso es. Sigue ahí. Adelante, adelante. Toca la cuerda de abajo con el barril. Tocar y ahí te podrás bajar, sí. Venga, sigue, tócalo. Y luego te explico. Tócalo. Ya está. Ya está. Ahora te puedes bajar. ¿Sí? Sí. Ferretti, puedes atar el barril dentro del círculo para empujar desde fuera del círculo. Y tiene que estar el barril en suspensión por encima de esa marca que ves ahí. Venga, ánimo y a terminar. ¿Cuál es mejor, Íñigo? Y venga, vamos, Eneko, que no está todo perdido. Ya lo tienes doblado, güey, bájate mejor. Con que hagas un buen nudo... ¿Qué nudo? Si llevamos todo. ¿Vale? Tú sabrás. Venga. Creo que tenías algún truco. Hostia. Ahora va. Eso no tiene otra. Tienes que intentar tirar. Tirar más... Tirar hacia atrás. Asoka tira. Enorme. Tranquila. Nada, Oyana. Al inicio. Suave, suave. Vamos, campeona, hostia. Lo vas a conseguir. Mira, aquí tienes buen apoyo. Las raíces esas. Eso es. Sigue. Tira. Vamos. Lo tienes. Venga, Ferretti, ¿eh? Tienes que tirar con toda tu alma. Y el bidón tiene que quedarse suspendido, ¿eh? Más. Otra más. Venga, ¿eh? Otra más y rodeamos. Tanta rabia, tanta protesta. Rodea. Tiene que quedar suspendido, ¿eh? Lo tienes que hacer tú solo, ¿eh? Íñigo solo te puede aconsejar. Ya está, lo tienes. Venga, no la sueltes ahora, ¿eh? Venga, otra vuelta para asegurar y nudo. En cuanto lo tengas, me dices, Ferretti, cuento 10 y si no se cae, perfecto. Lo ganas, lo tienes, Ferretti. Cuando tú me digas, Ferretti. Es tuyo. Vámonos. Eneko, ¿hasta dónde? El barril dentro, lo atas dentro y luego a la hora de empujar, desde fuera, ¿vale? Ferretti, cuando tú me digas. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ferretti, Ferretti, Zorionak, continúas en la aventura, ¿vale? Venga. Ferretti. Digo, sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Y ahora qué dices? Perfecto. Muy bien, felicidades, gran duelo. Venga. A disfrutar de la victoria, venga. Si lo haces bien, se dice, gran duelo. Felicidades, Ferretti. Tienes que empujar con toda tu alma, Neko. Con toda tu alma. Y puedes elegir, tienes dos opciones, ¿eh? Dos cuerdas, tienes diferentes palmeras. ¿Puedo salir? ¿Puedo entrar al círculo? No, tú no puedes entrar al círculo. Para atar, sí. Pero para empujar, no. Uy, estás ahí al límite. Sí. Orida. Bueno, la prueba es difícil, que no se convierta en insuperable. ¿Cómo la subida hasta ahí? A las pruebas estás bien comido y bien preparado, aquí como puedes. Venga, Neko, es un barril que pesa más que tú, bastante más que tú, pero se puede hacer. Me estoy tocando el árbol, ¿eh? Mira, lo has levantado, un poquito. No te rindas, enorme. No, no, yo no me voy a rendir. Enorme. Ya lo sé, hostia, eres una campeona. Quita la cuerda. Enorme. Si no puedo de aquí, no voy a poder. Te veo en problemas, Neko. Muy graves, ya lo sé. Piensa, piensa. Ferretti lo ha hecho. Ferretti tiene más cojones que yo, me da a mí. ¿Eso es? Y eso es, Poliki. ¿De la rampa? Vamos, Neko. Es que no voy a aguantar tanto peso. ¿Cuánto pesas, Neko? Ahora mismo, pues ahora pesaré 60 y poco. 60 y poco. ¿Sí? Igual es poco peso para levantar el barril. Pesará por ahí, ¿eh? Como has hecho el cuerpo para atrás, haz suave. Haz suave y baja despacio y vete frenándole. Venga, campeona, ¿eh? Poliki, poliki. Y no te agobies, que te va a llevar la rueda. Seco. Y el acompañante Neko hoy era importante. Ya lo he visto, cuánto me dijo. Como puedes ver, estás en problemas y no tienes acompañante. Y no lo has hecho callar, Neko. Y tú eres el duelista. Le he dicho, que se calle y lo deje. Sí, te he escuchado yo que le has dicho, que no estaría con Ferretti, pero no te ha hecho caso. Pues no, entonces preferiría a Ferretti que a ti, entonces. Espíritu de equipo, tío. ¿Espíritu de equipo en un duelo en el que os jugáis individualmente? Espíritu de equipo lo he sentido, aquí no lo he sentido en ningún otro. Sí, pero igual va en tu contra el espíritu de equipo. Pues bueno. Tu equipo aquí no te libra, ¿eh? Ya lo sé, ya lo estoy viendo de ti. Iker igual sí, pero tu equipo no. Suavita, suavita. Ya para atrás, párale. Tienes que acabar encima del barril. Tienes que echar el cuerpo para atrás, ayúdalo. Venga, Neko, saca ese espíritu competitivo que tienes, esa fuerza. Cuerda por el árbol si puedes. Los pies a apoyarte en el árbol, no, Neko. Venga, venga, Neko. Saca ese espíritu, venga. Ahora has logrado subir un buen trozo, Neko. Ahí lo tienes. A ver ahora qué puedes hacer. Ya te lo digo yo. Empujar hacia arriba con toda tu alma. Eso es. Y sin comerte mucho el esto. Pasa por la derecha, que solo toque y te frene un poco. Vamos, Ollana. ¡Y ahora sí! Nada, Ollana, tienes que terminar en pie. Tienes que terminar en pie, Ollana. Tienes que ir frenando el barril, Ollana. Y si no, acuérdate, vas para adelante y lo frenas más para adelante. Tienes hueco hasta allí. Bye. Mira, 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 mira. Sí, luego lo tengo que sujetar ahí, ¿eh? Pues Neko, has pegado un arreón que casi llegas a la marca, ¿eh? Casi has llegado a la marca. Y mira, y ahora está subiendo, ahora está subiendo. Vamos, Ollana, hay que pararlo, hay que pararlo. Cuidado, no te hagas daño. Hondo. Vas en buena dirección. Esa es la técnica, pero hay que pararlo. Ya. Bimbi, tendrás que decirle algo. Acuérdate, vete hasta adelante. Aconséjale, Bimbi. Vete hasta donde el cama. Estás calladito.
Mira, por intentarlo, me cago en la puta. Ya que me mareo. Duelistas, atentos. Últimos 5 minutos. 5. Piensas algo diferente, Neko. Bueno, ahí lo he subido un poquito. Venga, Neko, tienes que hacer ya algo rápido. Neko. Acaba el tiempo. El tiempo se agota, exacto. Neko, apuntabas que podías ser el conquistador, venías con todo, creías que podías llegar lejos. Sí, siempre. Ni un barril se va a poner en tu camino. Aquí siempre positivo, tío. Ahí. Y cuidado ahora ahí, que se te va muy para la izquierda. Eso sí, hay curva, ¿eh? Una. Nada. Ya está. O sea... Inténtalo. Intenta algo, Neko. Todas las opciones posibles. Me he colgado. He tirado. No sé. He hecho Goyari, pero ya está. O sea, he hecho Goyari. Te ha ganado la pelea. Te quedan todavía segundos, algún minutito te queda para vencerlo. Enfocarme bien la cara, que se me vea guapo el entrecejo, lo lleno de mierda que estoy, las heridas que tengo y este es increíble. Un conquistador no raja la toalla, esto no ha terminado todavía. Inténtalo a la desesperada, algo tienes que hacer. Así no consigues subirlo, sin hacer nada, pues inténtalo. No creo en los milagros tampoco, es verdad. Neko, que es increíble. La aventura, todo lo que te da. No ha acabado, inténtalo. Y todo lo que te quita también. Ya está. Ya está, Yule. No arrojas la toalla. Inténtalo, Neko. Inténtalo. Que tiene que ser con toda la calma del mundo. Con toda la calma. ¡Ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Neko, ahí! ¡Saca rabia! ¡Venga! ¡Vamos, Neko! ¡Saca rabia! Se acerca la marca. ¡Mira, lo tienes ya muy cerca de la marca! Casi la marca. Duelistas, entramos en los últimos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Uno! ¡Tiempo! Bueno, ahora os vais, os cambiáis de ropa y luego estamos. Es que hemos perdido mucho tiempo ahí, tío. Y la hostia que me he dado. Es que se me ha quedado el pie. Sí, no, yo ya lo he visto, no te quería hacer nada, pero se ha quedado súper atrás. ¡Ah! ¡Bah! ¡Qué dolor! ¿Qué crees? ¿Que nos llevemos los dos o que me diré yo? No, no. ¿Tú crees? Ay, vale. Me daba igual haberme roto el tobillo y iba a seguir. Hasta que Julian dijera que se acababa el juego, iba a seguir. Porque al final el juego no es como empieza, sino como acaba. Y por eso también estoy un poco frustrada por eso, porque mi reto de hoy era machacar a los dos. ¡Vamos, duelistas! ¡Acercaos! Bueno, duelistas, un duelo duro, exigente y vosotros lo sabéis bien. Ayana, voluntaria, pero igual no era el mejor duelo, ¿no? He disfrutado mucho, eso es lo importante. Me he dado una hostia que... O sea, me duele el pie hasta aquí, pero una hostia... Pero increíble, o sea, no sé cómo se verá ahí, pero el pie se me ha ido
no sé para dónde, si para Heredia o para Guray, no sé para dónde se ha ido, pero lo he dado todo de mí, entonces por esa parte estoy contenta. Así que me hubiera quedado con las ganas de haberles machacado a los dos rojos. Eran duros pero, de pelar. Sí, eran duros, sí, la verdad que sí. Pero se te ha atragantado la... La puta rampa. La rampa esta, ¿eh? Mira que lo has intentado, pero no, no había manera. Yo creo que no he intentado nada más, más que esto en mi vida. Y creo que decías en el campamento que tenías algún truco para los barriles. Sí, lo tenía ahí para la cuerda. Ya el último paso, ¿no? Para esto. Para la rampa lo daba por hecho que me iba a salir, pero bueno. Pero había que llegar al último paso. Tenía que llegar ahí. Neko, el que no tenías truco para levantar el barril eras tú. El único truco que hayáis para tener dos cojones y ya está. O sea, o tienes dos cojones para tirar... ¿Y eso no lo entrenas en el gimnasio? ¿No hacéis este tipo de pruebas? No, no me gustan a mí esas cosas. A mí no me gusta durante el juego, que tú eras más de postureo y otras cosas. Sí, no, no me gusta la potencia ni fuerza bruta y no me gusta verme como un croissant. Pero después de unos días que parecías el gran candidato para conquistador... Casi invencible. Sí, pero es que eso es como se ve. Es que yo ya sé que no soy de hierro. Todos caemos. Pero bueno, en la pista americana diste una exhibición. Claro, autocarga. En el duelo de suspensión también. Autocarga. ¿Tú querías marcha, marcha, marcha? Sí, me ha encantado. Estoy súper orgulloso de mi aventura. Me lo paso súper bien. He conocido gente maravillosa. He estado arriba todo el rato. Menos ahora, pues cuando ya veía que me iba a tomar por culo. Y estoy muy contento. La cabeza la he tenido muy bien. Pues ya le decía, yo tenía un truco ahí de cuerdas y para... Vale. Si hubieras tenido el truco, era igual... subirme al barril, saltar y quedarme con la fuerza. Y luego ya, pues poco a poco, irme para atrás y darle una vuelta muerta al tronco. Oriana, fácil decirlo, pero tendrás que ensayar en casa, porque sintiéndolo mucho... Sí. Tu aventura aquí ha finalizado. Me intentaré en casa, entonces. Espero que la hayas disfrutado hasta aquí, muchísimo, pero... muchísimo. He disfrutado mucho. He dado todo de mí, he conocido gente increíble, he discutido también como me gusta, sin discutir Oyana no es Oyana, y me lo he pasado muy, muy bien. Me veo con ganas de más, pero bueno, otra vez será. Pues tercera en el duelo, te vas para casa. Eneko, un tío peleón, has demostrado mucho la aventura, has hecho pruebas, duelos exigentes y los has superado. Hoy has peleado aquí mucho, que eso tampoco se te puede negar. Has llegado hasta la parte final. No has conseguido suspender el barril. Sé que lo has intentado. No lo has conseguido. Está en el suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que Neko... Tú también te vas para casa. Aquí termina tu aventura. Pues no, estoy muy contento, la verdad. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Pensaba que iba a ser un poco más trasto, Rey. ¿Te has enfadado en algún momento? ¿Has sido un poco pícaro? Sí, pero ha sido enfado de rabia interna, yo creo. Veo que no pierdes la sonrisa, aunque dices que venías de llorar un poco. Claro, y estaba llorando y me empezaba a reír, porque decía, ríete. Rabia, ¿verdad? Ríete, porque... Pero compañerismo, compañerismo, Iker va y te deja solo. Vaya compañero, ¿no te daba rabia que le estuviera animando más a Ferretti que a ti? Ya sabéis que es lo que pienso, ya está, no pasa nada. Ya sabe, si pasa, ya está. Que te vas a casa. Hombre, él no sé qué hubiera aportado ahí, pero luego desde el campamento nada. A casa, que sí, que se queda aquí, yo me voy a casa. Claro. Confío mucho en él y que lo va a hacer muy bien, solo puedo decir eso. Y que vas con mucha pena, Neko. Sí, yo creo que ya se me ha visto, ¿no? Ya no puedo decir nada más, o sea... Es que eres candidato a ganar, por tus cualidades y por lo que has demostrado. No, es verdad, sí, has demostrado verdad, mucho ¿sabes también. ¿Sabes qué pasa? Que... Lo de ir de prueba a prueba por equipos, equipos, equipos y que no sientes que no... Yo creo que todos nos sentimos en ese ángulo, menos alguno que querrá seguir hasta adelante sin nada, sin ningún duelo. Creo que todos necesitamos, o yo por lo menos con el perfil que soy, esa adrenalina y esa motivación de decir va, 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 va. Igual pecamos de ansia. Bueno, pues... Y de poca cabeza. Es que bueno, la estrategia pero... también es importante. Sí, y esta es una aventura muy larga. Hay tiempo aquí suficiente para demostrar. La intención no es solo llegar al final, sino llegar lo más adelante posible, disfrutando lo máximo posible. Y lo he hecho. Me gusta la gente valiente, que dé un paso al frente. Y yo creo que también están los dos importantes. Lo que pasa es que, evidentemente, sí, hay que superarlos. Va tanto el cántaro a la fuente, va tanto Eneko a los duelos, que al final acaba rompiéndose o yéndose a casa. Así que es lo que hay. Estoy orgulloso. ¿Vale? Bueno, Bimbi, veo que estás triste, estás con la impotencia, pero ahora te toca despedirte de Oyana y volver al campamento, ¿vale? Dile a las chicas que lo den todo, que quiero que sea una mujer, por favor, la conquistadora de este año. Y dales muchísimas fuerzas a todas, ánimos, que ninguna se derrumba,
se derrumbe, que los jengenjeres estos se los tienen que comer, y que si tienen que dar paseos y hacer el Camino de Santiago en Santo Domingo, que lo hagan. Que lo den todo por todas las que no hemos podido luchar hasta el final y que son unas campeonas todas. Y un beso muy grande a todas. ¿Vale? Y dile a Line que no he podido poner en práctica su consejo, pero bueno, que en casa lo pondré. Me pongo con la fenguicho así y dale. Mira, ha recuperado la sonrisa. Bueno, eso te decía yo. Y que Bimbi recupere la sonrisa. Que estás mustio. Muchas cosas para grabar en la cabeza. No, Yana, te lo digo desde ahora. Bimbi, la mitad del mensaje no se ha cortado. No va a llegar. Lo aseguro. Igual lo hice al revés. Venga, pues vete rápido. Vete memorizando, coge la pochila, vete rápido. Venga, Gur. Bueno, sois conscientes, pareja, de que ahora mucha gente estará diciendo ¡qué pena, mi favorita, está fuera de la aventura! ¡Ay, qué rabia! A ti que te gusta el postureo y quedar bien y tal. Bueno. Neko. Ahora me toca defenderme a mí solito, a mi equipo. Neko. Eso es increíble. Yo voy a ser crítico. Lo que menos me ha gustado de tu aventura, ¿sí? Y creo que a mucha gente que nos esté viendo, es que mucho has presumido de sin camis, pero no te he visto que te hayas quitado la camiseta, no te has exhibido. Porque estoy hecho un cuadro. ¿Pero no te vas a quitar la camiseta? Tan exhibicionista que eras. Y me vienes aquí al Conquis ahora. Asco me das. Pero si te encanta. Si soy 1,70 m. Si no hace falta calentarme, me lo decís y lo hago. Si yo encantado. Uy, te estás quedando. Yo no me veo, así que valoradlo vosotros. Un poco en el chasis. Ahora ponte con pose, Neko. A ver. ¿Plan así? No, bueno. Me odio los futuristas. Has oído, Neko. No creo que mejoras mucho a Julián tampoco. Amiga. Yo no me quito porque tengo el micro todo aquí puesto, si no me quitaré la camisa. Bueno, pues que siga siendo igual de natural en todo, ¿vale? Vale. Aquí termina tu aventura, ahí te esperan en el debate y... Y ahora tienes otra aventura por delante. La de la gente, las críticas buenas y malas y... Que son a veces peores que David y yo, que lo sepas. A ti te la resbala, pero ya... Venga, mochila y tira por allá, ¿vale? Buen viaje de regreso a casa. Claro, la botellica, claro. Venga. Luego te la bebes. Venga, no te quemes ahora con el sol. Agur. Hasta casa todo caminando. ¿Y la bandera que habías traído qué? Si no la has enseñado. Me acerco, ¿no? Hombre, que me acerco. De verdad, bueno, hombre, que se ve bien, Te vamos a echar, Neko. Bueno, ¿algún mensaje que quieras lanzar o qué? Que por favor, menos odio y más amor. Para todas las personas, LGTBIQ+, y todo lo que entre. Incluidas personas transexuales, racismo y visibilidad del VIH, ¿vale? Vamos arriba todos juntos. Efectivamente. Vale. Todos somos personas, por igual. Mucho amor. Venga. Osondo, eskerri casco. Mucho amor. Venga, va, zaindu. Aunque me haya con los cojones. ¿También le quieres a ese? ¿También lo quieres? Y es persona, ¿eh? No sé, ¿sabes? Un poquito sí. Dios dice que hay que perdonar. Vale, vale. Un poquito sí. Venga, buen Neko. La campana. La noche de hoy no va a ser divertida. Hasta luego, Mari Carmen. ¡Eneko! ¡Ganador de Fórmula! Traje lujuria salvaje. Menos odio y más amor. Sí, en realidad creo que tengo mucha. Puso la manzana. Que se los coma con patatas. ¡No! ¡Una! Se calienta toda la mía. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. ¡Ganador del honor! ¡Continúa, será aventura! ¡Te queremos mucho, Neko! Una mordidita. Somos un equipo. Es todos a una. Una mordidita. Estoy feliz, chicos. De tu boquita. Bueno, Ollana, que te esperan las vacas en Heredia. Buah, eres hecho de menos, ¿eh? Sí. Sí. ¿No serás lo que más echas de menos a las vacas? No, echo de menos todo. O sea, el monte, el frío, la nieve, el chaval, claro que sí, que echo de menos, pero bueno, me hubiera gustado quedarme más tiempo. El chaval también. Claro, sí. No, y su ama, que debe ser un terremoto más terremoto que tú. Mi ama, bueno, no sé cómo no está aquí. No sé cómo no está aquí mi ama. Bueno, algún mensajito para tu gente querida, para tus vacas. ¿Tenéis alguna en especial que tengas más cariño? ¿Por qué no le pones a una mi nombre? Un toro, pero no sé si llegas a toro. ¡Ay, al toro! ¡Torito! Yo creo que llegas a ternerico, no llegas a novillo. ¡Hala, venga! ¡Ollana, pa' casita! No llegas a novillo. Hago un mensajico, venga, rápido. Sí, pues que muchas gracias a todos los que me han apoyado hasta ahora, los que luchaban por mí y que lo he intentado dar todo de mí y que no ha podido ser llegar hasta el final, pero bueno, que muchas gracias a todos y un beso de aquí a Heredia, a todos, a todo el mundo. A todo el mundo. ¡Más que regascones, cara! ¡Ay, oida! Venga, toro y botella. ¡Bye! ¿Eta usurtzat? ¡Oixen!
Y nada, que tengas un buen viaje y nada. Sí. Ahora te toca ya el debate y a pelear allá. Eso es. ¿Vale? Bye. ¿Tiras para allá, por favor? Vale. Sí. Vaya, Ana. Y al toro más bravo le pones mi nombre. No, al ternerico recién nacido. Le gusta la carne a la mujer del carnicero, le pide pistola a la mujer del patrullero y la del bombero le está pidiendo fuego. ¿Algunas? A mí no ha sido muy on. ¡No parezca! ¡Pati! ¡Mira, mamá! ¡Si sientes! El maratón de la República Dominicana. ¿Quién es cazadora? ¿De ratas? Yo de todo. Con la birra, por si acaso me caigo para adelante y la tengo que la fiesta. ¿Tú ves solo Bimbi? No veo nada, tío. No veo a nadie. Oyana, ¿no? Es el pelo, no de Oyana. Yo. Si viene solo, ¿qué es? Que la han eliminado, él viene con el eco de acompañante. Ahora, tranquilo, vamos a sacar aquí. ¿Qué? ¿Han echado? A mí, ¿eh? Que le han echado a este del duelo. ¿A quién? A mí. ¿Qué? Por animar a Ferretti. La quería abandonar dos veces. ¿Quién quería abandonar? Ferretti, espera. ¿Qué le he dicho a Ferretti? Ferretti, una pierna a un árbol, una pierna a un árbol, coges el barril y lo pasas por debajo de las piernas. Me han dicho, Iker, te hemos avisado, no puedes ayudar a tu rival. Y yo, a ver, no es mi rival, es Ferretti, ¿sabes? ¿A qué me estás contando, tío? Va. Eneco estaba haciendo, yo espero que lo pueda hacer, tío. Porque como se haya ido por mi puta culpa, no me lo perdono ni de coña.